compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones acá presentes. Hemos invitado, hemos convocado a este evento, al foro de la ley económica y productiva y sus impactos en el sector campesino, en el sector productor, en el sector montubio, en el sector productor de todos aquellos productos que llenan el mercado de nuestro país. Estamos todavía con poca asistencia, esperamos que a medida de que pasa el tiempo podamos ir sumando más compañeros. Y si no es así, entendemos que la situación del campo, la situación del productor está totalmente acabada y que es por eso hoy en día la gente que no tiene el centavo para poder viajar prioriza de pronto el gasto para poder comprarse una libra de carne y eso es entendible. La situación está caótica, difícil, complicada para quienes producimos. Compañeros, esta convocatoria la está realizada por la Corporación de Montubios del Litoral, que me honro en dirigir, y la Corporación de Derechos Humanos y Justicia Social. Dos organizaciones que se unen para lograr llevar a cabo este evento. Contamos con la presencia del compañero Ricardo Patiño, ex ministro de Finanzas, ex canciller, Ricardo, asesor de organizaciones sociales y sindicales, y también ex ministro de la Política. Un aplauso para el compañero Ricardo Patiño. También contamos con la presencia del compañero Vladimiro Osoria, integrante de la Directiva de Jubileo 2000, una organización que trabaja en torno a los temas de política fiscal. El compañero también es docente de la Facultad de Economía en la Universidad de Guayaquil. Es un placer y un orgullo estar acá, compartir con dirigentes, compartir con personas que verdaderamente conocen la problemática de la agricultura, la problemática del agricultor del Montubio en este momento. La verdad que para nosotros los campesinos, las personas, para los pequeños y medianos productores, la situación se está viendo cada día más difícil. Es por esta razón que cada día nos vemos en la necesidad de pedir ayuda, de exigir a las autoridades, de unirnos, de estar cada día más unidos con los compañeros en las organizaciones, porque vemos que una sola persona no puede hacer nada. Ahorita pongámonos a ver en esta situación con este gobierno que estamos. Si no nos unimos, si no nos organizamos las organizaciones, si no nos organizamos las organizaciones, cada día vamos a estar más difícil la situación. Entonces, por este motivo que yo le pido a los compañeros y a las autoridades que están acá que nos pueden apoyar, veamos de qué forma, de qué manera podemos mejorar esta situación. Los precios de nuestros productos no valen. La gente no valora que nosotros somos quienes trabajamos de cada uno de los ecuatorianos en este país. No se valora eso. Nosotros nos consideran la última rueda del coche. Y yo pienso que eso no es así. Ese es mi punto de vista. Entonces, por lo tanto, yo pido un viva para todos los agricultores y montubios que estamos acá. ¡Viva los montubios! ¡Viva, ¡viva los agricultores! ¡Viva! Sí, buenos días, compañeros, todos los que están aquí presentes. Verdad es lo que dice la compañera de que estamos olvidados los agricultores. Y no solo los agricultores, los ganaderos, todos los luchadores de la vida aquí en el Ecuador. Yo soy un agricultor y vengo sufriendo toda mi vida de la pobreza. ¿Por qué? Con el respeto que lo merecen las autoridades que han estado presentes
dentro del Ecuador, sin lastimar a nadie, les voy a decir la verdad, que no ha habido una autoridad seccional ni nacional que se ha dado cuenta por el agricultor. Nos han dejado abandonados. Y nosotros los agricultores, como muchos lo saben, que somos los que dejamos la vida labrando la tierra para poner una mata de cacao, café, naranja, lo que sea. Hoy en el día yo me he dado cuenta y les hago saber desde ya que yo soy presidente de la Asociación de Cacauteros a nivel nacional. Tenemos en Ambato una asociación del Círculo Verde, a donde estamos reunidos más de 5.000 personas a nivel de Sierra, Oriente y Costa. Porque igual forma los agricultores de la Sierra vienen sufriendo, vienen siendo olvidados de las autoridades. Y es por eso hemos formado esta cooperativa, esta asociación de los cacauteros a nivel nacional, con vida jurídica. Porque ahí es donde vamos a luchar nosotros. Les hago saber, yo creo que no han de saber todo. En Ambato hacen un chocolate, así unas pastitas. Vienen aquí a Playa Montalvo a comprar el cacao, la pepa. A un quintal de cacao que ahí pagan a $140 el quintal, en Ambato le sacan $980 a un quintal de cacao. Y aquí los comerciantes, ¿qué es lo que hacen? De perjudicar al agricultor con el precio y el peso, con miserables $70, $80. Eso no es plata para poder uno sobrevivir, ni seguir trabajando, porque los sembríos necesitan una buena cuido, limpieza, arriba y abajo. Pero eso no se da cuenta nadie, ni las autoridades, peor los comerciantes. Pero yo como agricultor vengo sufriendo y me he dado cuenta a través de mis amistades que tengo. Por eso me metí en esto del ser presidente de la Asociación de Cacauteros a nivel nacional. Cuando ahorita ya tenemos las personas que nos están ofreciendo la cantidad de dinero por las pastas de chocolate, y nosotros andamos atrás de las maquinarias para montar en este sector de la provincia de Los Ríos, vamos a montar unas fábricas para hacer pasta de chocolate. ¿Para qué? Para exportar y darle otra forma de vida al agricultor, decirle adiós a la pobreza. Porque sí, más o menos tenemos ya ofrecido en Estados Unidos un quintal de pasta de chocolate, $5,000, cuando ningún gobierno lo ha hecho eso, peor las autoridades seccionales. Pero nosotros les vamos a demostrar cómo se trabaja y cómo es de apoyar al agricultor. Muchas gracias con todos aquí presentes. Buenos días, compañeros. Mi intervención es solo para recordarles que aquí el compañero Ricardo Patiño también fue ministro de Defensa, ¿verdad? Entonces, actual existe una política de defensa donde nos están metiendo asuntos que no tienen que ver con la sociedad, ¿verdad? Sino con los intereses del imperialismo. Eso es todo lo que yo quería decirles. Compañero.
Buenos días, mi nombre es Olga Enríquez, yo soy de Quevedo, soy hija de agricultor, mi padre es bananero, ya es jubilado, pero actualmente mi hermano está a cargo de lo que es la bananera de mi padre. No somos personas de haciendas inmensas, pero sí tenemos una participación en el banano por tradición, porque mi abuelo también lo fue y tenemos cupo, pero sin embargo nos sentimos muy afectados porque no somos los grandes. Anoche justamente nos reunimos en casa todos para analizar la situación económica de nuestra familia, porque nos está afectando mucho. Ahorita mismo no nos están dando un cupo y ustedes saben que si uno no vende el banano no tenemos para comer. Eso yo conversaba con mi hermano, que tenemos que tener algo de otro tipo de negocios, le digo. O sea, no solo concentrarnos en banano, sino a desarrollar nuestras habilidades que las recibimos de parte del Creador. Yo soy también artesana, me gusta hacer manualidades. Yo soy una persona que digo, mientras yo esté viva voy a aprovechar todas las maravillas que Dios me ha dado a través de mi inteligencia. Entonces yo los invito a todos ustedes, es linda la agricultura y lo felicito al compañero, sean unidos, porque ese es el problema de que la gente cuando ya, como se dice vulgarmente, se avispa un poquito, ya se aprovecha del más sencillo. Yo me he dado cuenta que eso ocurre en los dirigentes campesinos. Ellos se aprovechan de los más sencillos y no los ayudan. Creen que si les paga el gobierno algo por aparentar que están ayudando al sencillo, ahí solo se benefician ellos, pero los más sencillos no. Y eso no está bien, porque así no vamos a crecer en lo que es la agricultura nunca. Siempre van a seguir siendo explotados. Me pareció increíble y me llenó de alegría ver lo que dijo el Señor. Él es un Señor sencillo, pero piensa que va a salir de la pobreza con la unidad. Así es, así yo he visto mucho, he estado revisando países de Europa que han salido de la pobreza con la unidad. Después de una reacción, de una acción viene una reacción, y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Los errores que se cometió por egoísmo, por mezquindad, por codicia, por avaricia, ahora los estamos pagando más la gente de clase media, porque el pobre al fin de cuentas está acostumbrado. Yo me he dado cuenta que hay gente que ya no le importa, soy pobre y ahí muero, no es así. Entonces nosotros tenemos que levantar el ánimo y ser unidos, desarrollar actividades para comenzar a recoger dinerito y poder ser participativos. Aquí no hay personas por esto, definitivamente, porque no tienen. Entonces busquemos la forma de conversar entre nosotros y ver cómo vamos a hacer para alentar al resto, para levantar el autoestima de los revolucionarios. Mientras tengamos vidas, hay oportunidad de hacer maravillas en este mundo. Así es, compañero. Muchas gracias a los que están acá, ¿no? Compañero Patiño, Cecilia, compañero, le saluda a Tyrone Salazar del Cantón Palenque. Específicamente me voy a referir a la situación de nosotros los campesinos que estamos atravesando. Voy a ser claro y contundente. Lamentablemente, hoy pasamos momentos difíciles de un gobierno traidor que abandonó al sector campesino. En el tiempo de nuestro presidente Correa, había tranquilidad en el sector campesino, compañero. Hoy hay desesperación. Estamos viviendo momentos difíciles. Nuestros productos, nadie los quiere comprar. No sé qué piensa este gobierno. Y lo peor de todo, que hay dirigentes que están abanderando esta política de este gobierno traidor de injusticia al sector campesino, compañero. Eso es lo que yo no entiendo. Por favor, el sector campesino ha vuelto a ser pobre, ha vuelto a la pobreza. En el tiempo de nuestro presidente había tranquilidad y había bonanza. Se había elevado la autoestima, el espíritu, y se reivindicó al sector campesino, compañero.
Yo único que le digo a ustedes como campesinos, que cualquier momento hay un estallido. El sector campesino cada día se lo está olvidando. Imagínense ustedes el precio del quintal de maíz cuando estaba nuestro presidente Correa. 15,90. Hoy está a 10 dólares, 11 dólares. Y el costo de producción es de 1.600 dólares. Compañero, ¿qué es que está pasando? ¿Quieren quebrar al sector campesino o nos quieren matar? Eso es lo que quiere este gobierno. Y yo llamo al sector campesino, compañero, como campesino, porque mi pueblo es el 80% campesino, a rebelarnos contra este gobierno traidor. Porque ya no podemos permitir tanto atropello a un sector que genera riqueza y que genera fuente de trabajo, compañero. Imagínense ustedes, como seguro nosotros manejamos 13 bases seguro campesino en Palenque. De 2,19 dólares que estábamos pagando, hoy nos están diciendo que tenemos que pagar 5 dólares. Me pregunto yo y les pregunto a ustedes como campesinos, la situación que estamos atravesando, ¿cómo nos van a subir el costo del seguro social campesino? Eso es otra puñalada al sector campesino, compañero. No es posible. Yo llamo a todo el sector campesino a rebelarse contra este gobierno, enfrentar la realidad. El presidente Correa le dio más que todo al sector campesino lo que por derecho le correspondía. Pero lamentablemente este gobierno nos olvidó y ya no tenemos respuesta. Nos llevó a una minga con 9 ejes, compañero, y ni uno se ha cumplido. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? Yo le pregunto a ustedes como campesinos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que tendremos que abandonar nuestros campos, emigrar, como se lo hizo en el año que estaba el señor Yamil Maguac, del feriado bancario? Eso es lo que quieren, que abandonemos nuestras trincheras, que son nuestras fincas. Compañero, hoy es momento de defender al proceso de un gobierno honesto, patriota, como el presidente Correa, que nunca abandonó el sector campesino, compañero. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Sí, compañero. Compañeros, muy buenos días. A la mesa directiva, buenos días. Solo deseo hacer partícipes, como campesino también que soy, con una simple pregunta, que bueno, ya la he hecho hace muchos años. Mi pregunta es, ¿por qué no se respeta el precio oficial de nuestros productos, que son los agrícolas? ¿Acaso es un problema de ley? Necesitamos que el MAGAT esté vigilando el proceso, nuestro proceso, que es el proceso agrícola. Hago esta pregunta para buscar alternativas y que dé soluciones para difundir el mensaje y las organizaciones que seamos un organismo totalmente pues tratado para poder seguir y tal vez salir hacia adelante. Muchas gracias. Voy a pararme acá para que me vean todos, compañeros. Señora Cecilia Castro, señores de la mesa directiva, quiero agradecerle por invitarme a esta reunión. Compañeros agricultores, dirigentes de las diferentes organizaciones aquí presentes, un saludo cordial en representación de la Asociación Agroartesanal San Pedro del recinto del Mamey, Cantón Quinsaloma. Esta oportunidad que se está presentando, compañeros, debemos de aprovecharla
Y en este momento me doy cuenta que se está convirtiendo en una especie de debate. Mi padre murió a los 93 años, compañero. Para mí, fue uno de los mejores campesinos y agricultores que tuvo el país. ¿Por qué lo digo? Porque él trabajó hasta 12, 14 horas diarias, compañeros. Pero él nunca lo vi que progresó en la agricultura, compañeros. Como nunca muchísimos de los agricultores que han trabajado de 6 a 4, 6 de la tarde han podido surgir en la agricultura, compañeros. Nosotros debíamos de ser la clase más privilegiada en el Ecuador y el mundo, porque somos los que llevamos el producto para que se sirvan la gente, toda la gente y mayormente la gente adinerada, que es la que tiene cómo comer bien. Deben de acordarse en esos momentos los políticos cuando se están sirviendo un plato de comida donde llevan tantas cosas buenas que produce el agricultor, acordarse de quién produce esto, compañeros. Pero lamentablemente, compañeros, yo nunca he visto felicidad en los agricultores, especialmente en los pequeños agricultores, porque nunca han podido disfrutar de su trabajo, porque siempre han salido perdiendo, o como se dice tabla a tabla, en el argot popular se dice, no me quedó ni para comprar un bikín, compañeros, ¿ya? Y las mujeres saben decir, no me quedó ni para comprar un calzón, compañeros. Esa es la realidad, compañeros. Yo no he visto gobierno que se haya preocupado por los agricultores, compañeros. Como no he visto tampoco ninguna asamblea, ni anteriormente cuando era el Congreso Nacional, que se preocupó por los compañeros, ¿ya? Por los agricultores, compañeros. Porque nunca se preocuparon de poner en el presupuesto general del Estado una cantidad de dinero suficiente que permita a los bancos del Estado, especialmente en la época anterior al Banco Nacional de Fomento y ahora al Banco Ecuador, para que le pueda prestar dinero a los agricultores, compañeros, a los pequeños campesinos, a tiempo y con bajos intereses. Nunca ha habido la preocupación, compañeros, de que haya asistencia técnica para la gente del campo, para que puedan cultivar mejor los cultivos, valga la redundancia, y podamos producir mejor, compañeros. Nunca se han preocupado de que las madres de familia, las esposas de los agricultores, tengan la oportunidad de desarrollarse en capacidad para poder ayudar a sus esposos, compañeros. Siempre hemos vivido marginados y solamente se acuerdan de nosotros cuando hay tiempos de elecciones, compañeros. Nosotros somos como materiales de reciclaje, compañeros. Nos toman en el tiempo de elecciones y nos abandonan como cualquier desperdicio después de que pasa la campaña, compañeros. Esa ha sido la realidad del asunto aquí en el Ecuador, compañeros. Nunca he visto, ya digo, una asamblea que se preocupe por eso, porque más se preocupan, compañeros, de ver cómo se llevan la plata, de ver cómo tapan las corrupciones y no hacer leyes en beneficio del pueblo, en beneficio de la gente pobre. Esa es la realidad para mí, compañeros. Señores, si alguien cree que esto es diferente, tal vez discúlpenme, pero es lo que yo tengo que decir de acuerdo a lo que he visto, compañeros, y he escuchado toda la vida. Toda la vida me he dado cuenta que los agricultores, los pequeños campesinos especialmente, no hablemos de los grandes, de los agricultores, compañeros, porque aquí hay grandes agricultores que tienen mucho dinero y tienen los créditos de diferentes instituciones crediticias, tanto nacionales como las privadas, compañeros. Ellos sí tienen la capacidad de recibir los créditos en el momento que les dé la gana. Aquí vino un hombre de la Argentina hace unos años atrás y en 2 días se llevó $800,000. Y nosotros, yo especialmente, compañero, estuve en el Banco Nacional de Fomento, traje un crédito, me demoré 4 meses y a los 4 meses me dijeron, no le podemos dar el crédito,
no le podemos dar el crédito. Pero me busqué a una persona que tenía injerencias en el Banco Nacional de Fomento, compañeros. Y mi carpeta, sin ponerle un punto, compañeros, una coma, al siguiente día me dieron el crédito, compañeros. Así se manejan las instituciones del Estado, así se han manejado las instituciones del Estado, compañeros. Y así se han manejado muchos políticos corruptos, compañeros. Eso quería decirles, por eso tomé la palabra, compañeros. Muchas gracias. Muy buenos días con todos ustedes en la mesa directiva. Compañera Cecilia, mucho gusto por haberme invitado. Aquí escucho las palabras del compañero que ahorita mencionó. Tengo ese punto muy clave que dice el compañero. Lo dijo bien dicho. El motivo que nosotros somos abandonados. Yo soy de la provincia de Tungurahua, nativo de ahí, pero me emigré desde la edad de 12 años vivo aquí, ya tengo mis 53 años aquí, tengo mi edad, pero nunca hemos tenido resultados sobre la agricultura de maíz, arroz, todo lo resto de productos. Y el mejor producto de aquí del Ecuador es el mejor del mundo, pero todos nos rechazan. Yo tengo, vea, aquí señor Patiño, usted que es ministro de Defensa, ¿cómo nos paga? ¿Cómo nos paga el precio y cómo nos es la semilla? ¿Por qué no hay un derecho que nos defienda el precio de la semilla alto y para vender a 8,40 centavos? Entonces no es justo, entonces nosotros estamos abandonados, pues señores, estamos abandonados. No hay una ley agraria para que nos defienda, no hay. Mire, la semana pasada vine dejando el oficio directamente a la Asamblea Nacional, a la Elizabeth Cabezas, que aquí está, no lo miento, ando con papeles en mano, porque si no después me van a decir que soy mentiroso. Aquí está, mire, señor Patiño, ese le puse a la Asamblea Nacional para que dé un don a los agricultores, y también está en las manos del señor presidente, que me fui, y dice que ahora la Secretaría del Estado, que yo soy tramitador. No soy tramitador, soy un agricultor campesino y soy indio de los indios, soy yo. Eso soy yo, no soy tramitador, soy un agricultor. Y ahora no tengo ningún resultado del Estado, todavía nada. Ahí está, no le miento, aquí hay varios oficios que he presentado al Estado directamente, a la Asamblea Nacional y ahora al ministro Lazo. Pero no tengo ningún resultado. Es por el motivo que estamos quebrados la agricultura. Estamos quebrados. Solo el ministro toma más en cuenta. Discúlpeme acá, no es que lo voy a ofender. Solo toma en cuenta camaronera, bananera, nada más. ¿Y nosotros qué somos, señores? Díganme ustedes, ¿qué somos nosotros? Estamos abandonados, por favor. Eso es mi palabra. Muchas gracias. Compañeros, si ya no hay ninguna otra intervención, y de haber, podemos dejarla para la segunda ronda. Luego de la intervención del compañero Vladimiro Osoria, quien va a iniciar la ponencia, de acuerdo pues a sus excelentes conocimientos adquiridos. Compañero Osoria. Muy buenos días, estimados compañeros convocados a esta reunión. La verdad que he escuchado con atención cada una de sus
exposiciones y efectivamente es un problema estructural que merece ser resuelto, el problema económico campesino, el problema económico rural. Y evidentemente la respuesta está en distintas instituciones, distintos niveles de institucionales del Estado, como también fuera del Estado, la universidad, que es el sector de donde yo vengo. Yo soy profesor de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Económicas. Evidentemente también tenemos una responsabilidad en estudiar con profundidad el problema, que evidentemente no es un problema sencillo, es un problema que multicausal, que tiene varias aristas entre las causas de los problemas que ocurren en economía rural, en el sector campesino. Y evidentemente la presencia en el territorio de las instituciones, tanto las instituciones estatales como las instituciones de educación superior, evidentemente puede ser muy importante para encontrar una solución colectiva, ¿no? Una solución que como sociedad necesitamos dar a este y a otros problemas. Además de la universidad, también participo en la organización Jubileo 2000, Red Ecuador, y desde ambas instituciones hemos estado haciendo desde hace algunos meses ya revisión y análisis tanto de la Ley Orgánica de Reactivación Económica como de la que nos está convocando, bueno, de las que quiero hablar hoy, que es la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Son dos distintas normativas que desde la Presidencia de la República se presentaron como leyes económicas urgentes y que fueron discutidas en la Asamblea Nacional en el pequeño tiempo que tenía, porque las leyes económicas urgentes tienen que aprobarse en un mes. Y realmente los resultados de esas discusiones parece que han dejado mucho que desear por parte de la Asamblea Nacional, por parte, luego los vetos, lejos de intentar mejorar en algo los textos, han incluido temas regresivos de derechos, ¿no? Bueno, básicamente de qué se han tratado estas dos leyes, ¿no? La Ley de Reactivación Económica es una ley que la idea principal que se vendió detrás de esta Ley de Reactivación Económica era de que eliminar el impuesto a la plusvalía y eliminar el impuesto a las herencias era prácticamente eliminar algo muy negativo que había ocasionado un retraso y una consecuencia muy perjudicial a la economía ecuatoriana, ¿no? Esa era la idea generalizada que se había impuesto en los medios de comunicación, ¿no? Y evidentemente, pues, una vez que se aprobó en diciembre dicha Ley de Reactivación Económica, se planteó como que era un triunfo, ¿no? Como que la ley de herencias nos estaba beneficiando a todos los ecuatorianos porque el Estado nos iba a meter con nuestras herencias, ¿no? Con nuestros hijos no te metas y con nuestras herencias no te metas, cuando en realidad la mayor parte de nuestras realidades, lejos de tener un patrimonio que heredar, estamos llenos de muchas deudas, ¿no? Y muchas amenazas, ¿no? a nuestro patrimonio. Entonces, se vendía como una idea de que era una realidad que nos estaba perjudicando a la gran mayoría de los ecuatorianos, pero detrás de esa eliminación del impuesto a las herencias, en realidad, y lo que no se ha logrado, yo creo que ese ha sido un problema que como sociedad todavía tenemos, las instituciones encargadas de informar, una de ellas las universidades, no hemos sido muy eficaces en comunicar el carácter redistributivo de dicha política detrás de los impuestos de plusvalía, impuestos de herencias. Bueno, eso ya es pasado, ya se derogaron esas leyes y ese fue su primer triunfo, ¿no? Luego vino esta segunda propuesta de ley de fomento productivo, que lejos de fomentar la producción,
Para lo único que ha servido, o el principal logro que está dejado es el mantenimiento de un régimen de impunidad para los abusos de las personas que tienen poder económico, ¿no? La teoría le suele denominar a estas personas que tienen poder político y poder económico privado y que tienen la posibilidad de salirse con la suya. Me refiero, por ejemplo, cuando hay evasión de impuestos, ¿no? Y pueden encontrar la forma como impedir que se les sancione por evasión de impuestos. La teoría les llama delitos de cuello blanco, ¿no? Delincuentes de cuello blanco a este tipo de personas que hacen sus actividades empresariales sin responder por la responsabilidad tributaria con el Estado, sin responder por la responsabilidad con los trabajadores, con un pago puntual y justo de los salarios, sin responder con los en las relaciones comerciales con sus proveedores, ¿no? Que suele suceder, por ejemplo, cuando las exportadoras no cumplen puntualmente y no cumplen con lo pactado los precios oficiales. Podemos decir el tema del banano que acabé de escuchar podría ser un ejemplo. Y también, evidentemente, la responsabilidad ambiental. Entonces, este tipo de responsabilidades empresariales, de las buenas prácticas empresariales, todavía estamos muy lejos de que se cumplan en nuestros sectores más pudientes. Y ellos prefieren apelar a salirse con la suya, ¿no? Una forma de salirse con la suya, por ejemplo, es que no tenga ninguna consecuencia el atrasarse con el pago de las aportaciones patronales a la seguridad social, ¿no? Los trabajadores que no tienen, cuyos patrones no están al día, tienen limitaciones en muchos de los servicios que presta la seguridad social. Lo que ha hecho esta ley es, bueno, decirle, no importa el tema de la judicialización por los impagos de las aportaciones patronales, por favor, pague ahora y se le condona todos los intereses. Entonces, se le ha condonado los intereses a aportaciones patronales y a obligaciones tributarias que han tenido las empresas por mucho tiempo. Y una cosa muy lamentable es que, evidentemente, cuando las empresas quieren evadir impuestos, una de las razones por las cuales declaran pérdidas o no declaran utilidades es para no pagar el 15% de participación de los trabajadores. Entonces, un estudio que hizo un colega que se llama Andrés Arauz, un colega que no es de la universidad, pero que es que fue parte del gobierno anterior, puso en evidencia de que en esta ley se reconoce como un doble rasero en el sentido del tema tributario, ¿no? Por un lado, se le permite que las empresas que no pagaron impuesto a la renta reconozcan que no pagaron para no pagar los intereses y las multas, pero por otro lado, una vez que están reconociendo que tuvieron ganancias, se deja a un lado el tema de la obligación del pago del 15% de participación de trabajadores. Es decir, lo que les estoy diciendo, se salen con la suya. Es decir, declaro pérdida, no le pago a los trabajadores y luego digo, ah, no, sí, tuve ganancia, pero perdóneme los intereses y le pago los impuestos, ¿no? Y claro, no cumple con el pago de los trabajadores. Finalmente, para no alargarme y también para que el compañero Ricardo Patiño pueda hacer posición de otros puntos, el hecho es de que nosotros estamos en una política económica con una limitación porque manejamos una divisa, que es el dólar. ¿No? Ecuador no tiene política monetaria, no tenemos moneda propia, ¿no? Manejamos divisas y por lo tanto la sostenibilidad macroeconómica de nuestra economía depende de los dólares que entren y salgan. Y el problema con esta ley que se aprobó, la ley de fomento productivo, es que debilita la dolarización, porque al eliminar el impuesto de salida de divisas, da fuertes incentivos para que las personas que pueden sacar divisas lo hagan y luego pues ponen en un problema de limitación al circulante que existe en el país, ¿no?
La gran deuda de esta ley de fomento productivo es que históricamente cuando se convocan a los campesinos para que expongan cuáles son sus problemas, uno de los principales problemas, y ustedes no me dejarán mentir, que ellos manifiestan son las altas tasas de interés que tienen que pagar, ¿no?, por los créditos. Normalmente el tema de la definición de los derechos de propiedad, el tema de los altos costos de los insumos y el tema de la tasa de interés, entre otros, forman parte de los principales problemas que manifiestan los campesinos. Sin embargo, ni la ley de reactivación económica ni la ley de fomento productivo apuntan a disminuir la tasa de interés. La economista Vilma Salgado, en un artículo que ella publicó, planteaba de que sería interesante de que se vaya hacia una definición de un margen del 5% por encima de la tasa de interés internacional. La tasa de interés internacional está alrededor del 1%, 1,5%, más 5% con un margen que es bastante grande, 6% sería bastante razonable para que el banquero, ¿no?, pueda obtener su utilidad. Sin embargo, las tasas activas están lejos de estar del 6%, ¿no? Entonces ellos tienen una sobreganancia extraordinaria que se evidencia en sus estados de utilidad anual. La banca siempre gana y la economía siempre está en crisis. Entonces, ahí hay un juego de suma cero donde la banca gana a costa de la crisis del resto de la economía. Entonces, es algo tan sencillo como orientarse hacia allá, pero la banca es un poder fáctico. Entonces, evidentemente, irse contra la banca es una lucha donde creo que no estamos percibiendo bien cuál es la lucha. No es una lucha del Estado contra la banca. Yo creo que la sociedad debe entender que es una lucha de la sociedad contra la banca, o por lo menos acompañar la ciudadanía a sus autoridades cuando están con una determinación de mejorar estas relaciones desiguales y no, tal vez no dejar abandonada a la democracia representativa, sino que evidentemente se necesita una mayor democracia participativa. Insisto, las universidades asumimos la culpa de ese déficit comunicacional que tenemos. Estamos en un proceso de fortalecimiento. Creo que el gobierno anterior hizo mucho por las universidades, más allá de lo que se puedan decir otros voceros. Pero claro, no todo la universidad tiene que trabajar por su propia cuenta. Tenemos que asumir esos retos como otras instituciones también. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, por ejemplo, tienen competencia de fomento productivo, ¿no? El COTAT le da a las prefecturas la competencia del cambio de la matriz productiva. Supongo yo que también parte de la responsabilidad de las políticas públicas vienen por allí. Yo les agradezco mucho por su atención. Espero poder en algo contribuido a sus expectativas. Muchas gracias. Bueno, queridas y queridos compañeros, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante tocar tierra siempre, porque a veces uno está en discusiones políticas de otra naturaleza y conversar con las personas que producen la riqueza siempre es fundamental. Yo me eduqué en la universidad, en el área de economía, y una de las primeras cosas que aprendí es que la riqueza la produce el trabajo. La riqueza la produce el trabajo. Tenemos de la naturaleza la base, pero la naturaleza sola no te produce bienestar. Incluso aunque sea solamente de recoger el fruto de los árboles, el recoger ya es un trabajo que permite que después pueda estar en tus manos para comerte esa manzana o esa pera, ese limón, ¿verdad? Ahí hay un trabajo de captura, de extracción. Mucho más todavía cuando hay que producir, hay que sembrar, hay que arar, hay que sembrar, cultivar, cosechar, transportar, procesar, etc. Digamos, el bienestar de todos nosotros depende de quienes hacen el trabajo productivo. Mucha otra gente hace o hacemos otro tipo de trabajo. Trabajo académico, trabajo de servicios, trabajo financiero, trabajo de diversa naturaleza, trabajo político. Pero ese es un
trabajo que no produce riqueza. Ese trabajo lo que hace es distribuir la riqueza que han producido en la esfera agrícola o ganadera o de servicios productivos, como la regla de un carro, etcétera, y el trabajo industrial, el trabajo artesanal. Allí está produciéndose la riqueza. Por tanto, no existe un diálogo más importante que el diálogo con quienes producen la riqueza. Porque, como uno de los primeros compañeros que intervenía decía, de allí vivimos todos. Nosotros no vivimos comiéndonos un billete o comiéndonos una moneda. No, de eso no vivimos. Vivimos de la producción del campo, que después llega a ser industrializada y viene de la industria, pero toda proviene finalmente en su origen del propio campo. Por ello, es el diálogo más importante, el diálogo más fructífero y también el diálogo que puede generar los mayores niveles de justicia. Yo he tenido la fortuna de estudiar economía, pero también de haber vivido durante toda mi vida, después de que estudié economía, absolutamente vinculado a los sectores trabajadores. No he sido empresario, no me gusta la actividad de generar riqueza para mí. Siempre he creído que es importante trabajar junto con los sectores de trabajadores, con campesinos, con obreros, porque creo que es el deber de un académico estar cerca de la gente que trabaja, apoyar sus problemas, sus conquistas, sus luchas, sus dificultades, porque son quienes más merecen que la sociedad, que la intelectualidad les acompañe. Hago esta introducción porque he tenido también, y quiero contarles, como ustedes lo han dicho en sus intervenciones, algunas interesantes experiencias que me vinculan con la problemática que ustedes tienen. ¿Ya? Una de las primeras, una experiencia frustrada que tuve, fue cuando trabajamos con el sector poblacional de Guayaquil. Hicimos una serie de trabajos allá en Guayaquil porque muchos de los pobladores recibían muy mal servicio de las instituciones públicas, de las empresas de teléfonos, de electricidad, del agua. Les cobraban de más, los estafaban, había corrupción. Y entonces nos metimos a trabajar con un grupo de compañeros mucho tiempo en el sector poblacional, en los barrios pobres de Guayaquil, para decirlo de manera resumida. Pero después de mucho tiempo de trabajo con ellos, nos dimos cuenta de que uno de los principales problemas que vivía la gente que vive en Mapacín, en el Guasmo, en la zona norte de Guayaquil en general, que todavía cuando yo les hablo hace unos 30 años no estaba tan desarrollada, uno de los principales problemas era el alto costo de los productos. Y entonces tomamos la decisión de hacer unas tiendas comunitarias. Dijimos, vamos a hacer unas tiendas comunitarias, trabajemos en unas tiendas comunitarias, porque teníamos también relación con trabajadores campesinos, con agricultores, y teníamos relación en el barrio. Bueno, dijimos, hagamos un trabajo digamos, evitar a los especuladores, a los intermediarios, y vamos a traer el producto del campo a la ciudad directamente. Además, conocíamos de otras experiencias, de otra gente que lo había hecho. Sin embargo, digamos, hicimos una planificación, hicimos unos planes de negocios barriales, pero lamentablemente después de eso, circunstancias personales de mucha de la gente que estaba ahí no permitió hacerlo. Esta fue, por eso les digo, una experiencia frustrada, pero era para mí una de las cosas más importantes que yo sentía que en mi vida podía hacer. Es decir, evitar la especulación, porque uno de los problemas, ciertamente que hay problemas de financiamiento, hay problemas de asistencia técnica, hay problemas de tierra, hay problemas de precios, de semillas y de insumos, etcétera. Pero yo personalmente siento que uno de los más importantes problemas que tenemos o que tienen los agricultores es el problema de la comercialización. O sea, todo lo primero puede salir maravilloso. Te dan el crédito a tiempo, no se demoran los 4 meses que el compañero
y sin padrino le dieron la plata. ¿Dónde está el compañero que le por allá, verdad? Que no le dieron y que con un padrino va y le dieron ya. Todo, le dieron el crédito bien, le dieron una buena tasa de interés. Tienen una producción, digamos, tecnológicamente más o menos bien, bien puesta. Saca su producto y como sale todo al mismo tiempo, el precio se fue abajo. O sea, todo, y tiene tierra y tiene maquinaria, todo lo que usted quiera. Pero solito y pequeño, cuando va a, digamos, cuando sale la cosecha y salen todos al mismo tiempo, y si no hay un apoyo importante del Estado, y si no hay una organización, estos dos elementos son de los que quiero hablar, finalmente igual se va a la quiebra, porque el precio se va al piso, no puede sostener ni siquiera el costo de producción y este círculo de la pobreza se mantiene. Por esto decíamos, y yo decía en esa época, debemos de hacer un enlace directo entre los productores y los consumidores. Esa experiencia fue frustrada porque no lo logramos hacer. Quedamos con los planes hechos, ya teníamos localizada la esquina en donde íbamos a poner, no me acuerdo cómo le llamábamos, cooperativa de consumo, no me acuerdo el nombre que teníamos, pero esa fue una experiencia que quedó ahí en medio camino. Pero después de un tiempo de estar trabajando también con los sectores poblacionales en Guayaquil, desarrollamos una iniciativa que fue una iniciativa mucho más interesante, que fue la de crear una cooperativa de ahorro y crédito para personas que viven en los barrios pobres de Guayaquil, en los más pobres de Guayaquil. Y para mí fue muy interesante porque fue una experiencia muy positiva. Hacíamos créditos de $100, y no era para todo mundo. Esta experiencia se produjo en Bangladesh hace muchos años atrás, en un país asiático que se llama Bangladesh. En ese país solo se le daba crédito a mujeres, ¿ya? O sea que todos los hombres que están aquí estarían fregados. No era crédito, solamente para las mujeres. Porque se estimaba, y se estima, que las mujeres, el beneficio económico que las mujeres obtienen, casi el 100% se entrega a la familia. Y en el caso de los hombres, es un porcentaje bastante más bajo. El 50% se va a la pulquería, se va a otras familias, se va a los juegos, se va a otras cosas, y llega una parte a la familia más pequeña. Por tanto, la experiencia que tuvieron en Bangladesh fue de trabajar créditos solamente con mujeres. Y nosotros quisimos hacer también eso aquí nosotros. Mayrita querida, amiga, no me distraigas. No me distraigas. Para mí me distraes por esa tremenda, digamos, actividad que estás desarrollando allá. Pero además lo distraes a ellos y yo me desconcentro. Muchas gracias. Después lo hacen, ¿ya? Entonces les decía, le pusimos a la cooperativa de ahorro y crédito, de todas, quedando claro que era solo para mujeres. Yo era el único hombre que estaba ahí, ¿ya? Y comenzamos a trabajar. Nosotros íbamos a buscar a las socias. E íbamos a buscar a la zona más apartada donde ya estaba ya el fango prácticamente en los guasmos sur de Guayaquil, y buscábamos a las personas, una madre con 8 hijos, madre soltera y sin trabajo, esa era nuestra socia. La gente nos decía, ¿estás loco? Yo había aprendido, había leído y había tenido una experiencia de diálogo con las personas que hicieron eso en Bangladesh y aprendí que eso funcionaba. ¿Pero cómo le vas a dar un crédito a una mujer sola que tiene 8 hijos, que no tiene cómo pagarte? ¿Estás loco? Bueno, ¿cómo era? Era un trabajo colectivo, digamos, la garantía era comunitaria, ¿ya? Eran grupos de 8, de 10 personas, mujeres todas, en las peores condiciones. O sea, si alguien ya tenía, digamos, en una cooperativa una cuenta, esa no era nuestra socia. O ya tenía un crédito comunitario del barrio, tampoco era nuestro socio. Nadie que ya tuviera acceso a algún sistema crediticio
ya no era socio de nosotros. Nosotros no lo queríamos. Solamente buscábamos a los que no tenían chance. Esa era nuestra línea, porque muchos de los compañeros que estábamos ahí, que veníamos de trabajo con los sectores obreros y que veníamos trabajando también en la universidad, sentíamos un compromiso con la gente pobre de Guayaquil. Decíamos, no es posible que la gente se muera de hambre. Tenemos que hacer algo. Y entonces comenzamos ese trabajo. No les alargo el cuento. Fuimos así, a buscar a la gente. Algunas de nuestras compañeras, porque teníamos algunas promotoras, les robaron. No importa, sigamos adelante. Vamos, porque estamos en los barrios pobres, que en algunos casos también son de violencia, pero la mayor parte no son violentos. La pobreza no se asocia con la violencia ni con el robo, eso no es cierto. Y entonces nosotros, comprometidos como estábamos, seguíamos trabajando allá, íbamos en bus, a pie, al fango, allá a trabajar con la gente. La gente no nos creía. Decía, uy, y la misma señora que le digo yo, que tenía 3 hijos o 5 hijos y que no tenía quien trabajaba para ella y que vivía casi de la caridad, nos decía, no, pero usted me va a prestar plata a mí, no me mienta, no me quiera engañar. No, sí, le vamos a prestar. Pero hacíamos un trabajo de 3 semanas de capacitación antes de prestarle $100. $100 es el primer crédito. ¿Y para qué eran los $100? Para que la señora comprara una mesa de pica y unas sillas y un fogón y una olla, hiciera guatita y la pusiera en la vereda de su casa y pudiera vivir de eso. Y con $100 le alcanzaba para eso. O una señora que tenía unas repisitas y tenía una funda de deja y 2 litros de leche y... para que ya no tenga una funda de deja, sino 10 fundas de deja y 10 litros de leche y alguna para que se comprara un refrigerador a crédito y pudiera ya tener cosas refrigeradas. Y así. Bueno, esa para mí ha sido la experiencia más hermosa que yo personalmente he tenido en mi vida, porque me di cuenta. Claro, incluso, no se imaginan las cosas que hacía la señora. Una señora, como era en el sur de Guayaquil, estaba cerca de Andec, que es esta empresa de acero, y había desperdicios, pues esas láminas, pues se botaban por ahí. Las señoras iban, cogían eso, porque ya lo botaban en la calle, y esas tiritas de alambre las convertían en armadores para ropa. Y al marido lo mandaban, la mujer era la empresaria, al marido lo mandaban a los buses a vender los armadores. Armadores hechos con los desperdicios de alambre de Andec. Y para eso los $100 le sobraban, porque prácticamente no tenía, solamente tenía que comprar un alicate, unos alambritos ya especiales para... Y la gente comenzó a progresar. Trabajamos varios años, hasta que a Correa se le ocurrió invitarme a trabajar con él y ya no pude seguir en esa cooperativa. Pero la desarrollamos unos 6 o 7 años. Miles de mujeres salieron de la pobreza con eso, miles. Lo que quiero ir es ir sacando algunas lecciones. Perdonen que les hable de mi experiencia personal, pero es que si no nos conocemos más personalmente, es difícil que nos entendamos así de la pura academia, digamos. No, es necesario que nos conozcamos y saber qué compromiso tenemos. Ese trabajo lo hicimos años y nosotros cobrábamos un sueldo por hacer el trabajo. Yo no tengo ninguna empresa, tengo que vivir de mi sueldo. Sí, cobrábamos un sueldo muy bajito, por supuesto, porque si no, no nos alcanzaba. Y a los compañeros pagaban una tasa de interés por el crédito. Y ese crédito de $100, ¿saben cuánto tiempo lo pagaban? En 6 meses. Con más o menos $4 semanales, o 3 y pico de dólares semanales, por ahí. A los 6 meses acababan de pagar, pero ya habían puesto pues el negocio fuera de su casa, ya habían aumentado su tiendita, ya les iba mejor. Una señora que tenía una tienda después ya tuvo un supermarket, ya le decían en inglés, supermercado, ya tenía un pequeño mercado. Y una señora que ya tenía los fogones, a los 3 años la señora tenía un restaurante. Y la señora que tenía el supermarket ya tenía una caja registradora y comenzó de la nada. Pero ¿cuál es la experiencia que yo quiero sacar de allí y especialmente vincularla con ustedes? Es que solos no se puede nada. Y si alguien puede hacerlo solo, miente. Porque
porque siempre necesita o de ese padrino del que usted hablaba, o de un contacto político, o de un contacto empresarial. Siempre necesita el que puede salir solo y se hace rico solo. No es que sale solo porque por así, por gusto, siempre porque tiene algún tipo de contacto. Pero la mayoría de nosotros podemos salir de la pobreza si estamos juntos. No hay otra alternativa. Nos engañamos y decimos, no, es que yo solito tengo que salir. Y el gobierno debería de cumplir con su rol. El gobierno no va a cumplir, ningún gobierno va a cumplir bien su rol si nosotros no estamos organizados, si nosotros no entendemos que si, sin una organización que ponga nuestros intereses en común, no vamos a salir adelante. Eso tenemos que entenderlo. En ninguna parte del mundo nadie sale adelante solo. Los taxistas amarillos, ¿pueden solitos sobrevivir? No, tienen que hacer una cooperativa de taxis. Los trabajadores de la fábrica le pueden ir a reclamar directa y personalmente al empresario: oiga, súbeme el sueldo, oiga, deme vacaciones, oiga, deme ropa de trabajo, oiga, mejore las condiciones de seguridad. No puede. Yo trabajé 10 años con el movimiento sindical, 10 años, peleando y peleando las cosas junto con ellos para que los empresarios les den mejores condiciones. ¿Y cómo lo hacíamos? Con huelgas lográbamos que nos hicieran caso, no nos hacían caso. Con los trabajadores de Derni, de Clavos Guayas, de la Cemento Nacional, de Astra, de la cervecería, de todas las empresas. Un día con la cervecería, hasta huelga de hambre tuvimos que hacer para que los trabajadores reconozcan sus derechos. No podemos salir solos si no estamos organizados, si no estamos asociados y si no tenemos adecuada visión de hacia dónde tenemos que ir. Por eso las cosas que ustedes han dicho han sido claras, aleccionadoras, no hay duda. Cuando el compañero dice que es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Productores de Cacao, ¿verdad? Es que no hay otra. Cuando a mí me correspondió ser ministro de Relaciones Exteriores, trabajé intensamente en la creación de una asociación mundial de productores de cacao fino de aroma, que le llamamos FINACAO. Dejamos prácticamente, ojalá algún día retomemos el gobierno para ya llevarla adelante. Dejamos hechos los estatutos, discutimos con los países amigos, los principales productores de cacao fino de aroma del mundo, y creamos este organismo, casi lo creamos, que se llama FINACAO, le pusimos porque es cacao fino de aroma, ¿verdad? Nosotros somos los principales productores de fino de aroma del mundo, de los mayores exportadores de cacao fino de aroma, pero el cacao fino de aroma tiene un precio muy parecido al cacao regular, ¿verdad? Y sin embargo, es muchísimo más importante porque justamente el aroma, el sabor de la producción de los chocolates depende del cacao fino de aroma. Lo otro es la masa. El cacao regular es la masa, pero el aroma y el sabor depende del cacao fino. Y por tanto, tiene que tener un precio más alto. ¿Por qué no lo tiene? Porque no estamos organizados. Decían los taxistas, las cámaras, los grandes empresarios, tampoco les podría ir bien y no podrían hacer reconocer sus intereses ante el gobierno si no tuvieran las cámaras. Está la Cámara de Industrias, está la Cámara de Constructores. ¿Por qué se organizan si son fuertes, si son grandes, si son poderosos? Porque la posibilidad de que sus intereses sean reconocidos depende de la fortaleza de su organización. Por ello, yo entiendo cuando los compañeros dicen los gobiernos no se preocupan por nosotros. Yo les tengo que decir algo con toda franqueza. Hay gobiernos que pueden tener más identidad con los trabajadores. En el caso nuestro, en el gobierno de Rafael Correa, por supuesto que nosotros hemos tenido mucha más identidad con los trabajadores, muchísima. Nos hemos preocupado. Había el crédito 555, el tema del subsidio de la urea, la compra del arroz, la reactivación de los silos, todo eso. Pero eso no es suficiente. O sea, el gobierno puedes tener un gobierno más amigo, pero el resultado no depende de los gobiernos. Porque finalmente siempre en el gobierno, en la actividad pública, es burocrática. Y siempre finalmente es acomodaticia. Y un ministro, un director, después al principio tal vez, si está uno atrás de él, oye, mira, tienes que hacer, puede hacerlo. Pero apenas te descuidas, se queda tranquilo. A mí me tocó hacer muchas cosas
Les digo, una de las cosas que nos tocó hacer es pelear para que los niños en Italia, que se los quitaban, el servicio social del municipio se los quitaba y los daba en adopción a otras, a familias italianas, porque creían que no los estaban cuidando muy bien en la casa, las familias de los ecuatorianos. Tuvimos que meternos, pero meterme de cabeza, ir allá, llevar un equipo de gente, llegar a acuerdos con los alcaldes de las ciudades, hablar con el canciller de Italia, hemos logrado que creo que ahorita ya más de 60 niños y menores vuelvan al seno de su hogar, que estaban prácticamente dados en adopción a familias italianas. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Es mucho más grave que cualquier problema de un agricultor, que te quiten a tu hijo. Yo le decía a esos tipos allá, me quitan a mi hijo y los mato. O sea, yo además tengo una sola hija, pues imagínense que quisieran quitar a mi hija. Porque los señores italianos, los gobiernos o personas que quieren tener hijos porque no han tenido hijos, entonces buscan la manera de cualquier forma de tener hijos, se los quitan a la señora porque en la tarde dejó una hora solita a la niña en la casa. Y eso es muy común en el Ecuador, que por alguna razón no puedas atender a tu hija y te tiene que dejar una hora en la casa. No, allá no, eso es abandonar a los niños y por tanto se los quito y lo doy en adopción. Madre, yo los mato. Esas cosas, ¿cómo logramos solucionar eso? Como gobierno, sí, nosotros hicimos nuestro trabajo, pero la asociación que se formó allá es la que finalmente consiguió las cosas. Porque esa era la gente que tenía que velar por los intereses de sus, las madres que tenían que velar por los intereses de sus hijos. Entonces, cuando ustedes dicen, es que el gobierno no, compañeros, no podemos basarnos en lo que los gobiernos pueden hacer, por más cercano que esté a nosotros. Y lo digo, en el caso del gobierno en el que yo trabajé con Rafael Correa, nosotros sí estábamos y hemos trabajado fervientemente por los trabajadores y particularmente por los campesinos. Pero no es suficiente, nada, nada. Y además, incluso aunque nosotros trabajáramos, un gobierno trabajara, después viene un gobierno de derecha que va a dejar todo abandonado, como el actual. No voy a meterme mucho en el tema político porque no es esta la idea de esta reunión. Pero viene un gobierno de derecha, un gobierno de empresarios que está preocupado solamente de los grandes empresarios y deja abandonado lo que nosotros pudimos haber hecho durante 10 años. Entonces, no es suficiente que uno diga, ah, es que el gobierno tiene que preocuparse, ah, es que el asambleísta, sí, le toca, le corresponde, está pagado para hacer eso, sí. Pero nosotros tenemos que ser los que tenemos que tener la visión y la capacidad de que atiendan lo que nosotros necesitamos. Por ello, la única real posibilidad y solución a los problemas de esta naturaleza es que tengamos un nivel de organización que permita que los intereses de los trabajadores del campo en general, de la ruralidad, estemos adecuadamente organizados y tengamos una adecuada visión de hacia dónde vamos para conseguir los resultados, con cualquier gobierno que sea, no importa que sea de derecha o de izquierda. Si es más cercano a nosotros, en buena hora nos va a entender mejor y va a poner recursos en beneficio de lo que nosotros hacemos. Pero si es de derecha, hay que pelear también contra ese gobierno. Entonces, esto es, les comentaba yo la experiencia que habíamos tenido nosotros, porque en el caso de esa cooperativa de ahorro y crédito de todas que les comento, nosotros no tuvimos ninguna relación con ningún gobierno. Eso fue en el año 2000. Ninguna relación, no había ningún gobierno con el que pudiéramos conversar, lo hicimos solito. ¿Cómo comenzamos? Ustedes preguntarán, ¿cómo prestaban $100? Pues yo conseguí 60 amigos y a cada uno le dije, préstame $100. Te los voy a devolver después. Préstame $100. Con $100 por 60 amigos tuvimos $6,000. Con esos $6,000 comenzamos la cooperativa. Después habíamos prestado millones de dólares. Centenares de miles, no llegamos a millones. Perdón, centenares de miles de dólares prestamos durante más de 6 años a gente que después del pago del primer crédito, a los 6 meses, si había pagado bien, le prestábamos $200. Subíamos a 200. Al tercer semestre, le prestábamos 300, 400, hasta que ya llegábamos a 800. Ya esa gente se sentía millonaria. Un crédito de $800, una persona que comenzó con 100 y que ya, claro, alguna gente fracasó en sus negocios, porque no todos los negocios le van bien. Pero la mayor parte le iba bien porque hacíamos un trabajo comunitario y además de acompañamiento. Y sin gobierno, por eso les quiero decir, no importa qué gobierno tengamos,
si nosotros estamos adecuadamente organizados. Nos impondremos, pues, ante un gobierno de derecha, de izquierda, de centro o de lo que sea. Esta es la primera cosa que yo quería y que yo quería decirles, es la importancia, la necesidad de mantener un alto nivel de organización. Pero la otra es la visión, les decía. ¿Qué visión tenemos que tener? Y aquí algunos compañeros y compañeras han dicho algunas cosas importantes. En economía hay una palabra que se llama la diversificación de la actividad empresarial y el agregar valor. El compañero que hacía referencia al tema de la actividad cacaotera. Yo les digo eso porque de verdad no saben cuánto tiempo trabajamos para crear FINACAO, esta asociación mundial de países productores de cacao fino de aroma. Ya habíamos convencido a la mayor parte de los cancilleres de esos países de que lo formemos, pero finalmente no lo logramos. Hubo un boicot en República Dominicana y en otros países y no lo pudimos hacer, pero es posible hacerlo. Las cosas se comienzan, a veces tienen sus paradas, pero después se pueden lograr. El compañero decía que el quintal de cacao se paga $140 acá y cuando ya lo procesas le sacas $980 y van a venderlo en $5,000 a Estados Unidos. Eso es tener visión. Uno no puede seguir toda la vida produciendo maíz y vendiendo el maíz. Sí, si quiere hacerlo está bien, no es malo hacerlo. Pero, perdonen que les diga, no es muy seguro. O sea, tú no puedes estar produciendo maíz y vender siempre el maíz en la mazorca o en grano cuando puedes también procesarlo y asegurarte no solamente el mercado, sino el precio y que no se te deteriore. Y sobre esto hay experiencias importantísimas que yo creo que vale la pena que las conozcamos. Yo les digo, fui profesor de economía, fui profesor tuyo también, Vladimir, ¿verdad? ¿No? Sí, fui profesor de mi colega Vladimir, sorry. ¿Yo qué hacía? Todos los años con mis alumnos de desarrollo, los llevaba a Salinas, no a Salinas a donde ustedes se van a bañar acá a la playa, sino a Salinas de Bolívar. En la provincia de Bolívar tuvieron esa experiencia que comenzaron hace 40 años con unos sacerdotes muy comprometidos. Los compañeros vendían la leche y pasaba el intermediario y a veces no tenía, pues ya había completado su cupo y no les compraba la leche. El pobre compañero se quedaba con su leche botada. Entonces ellos se pusieron las pilas y dijeron, no, hagamos queso. El queso nos aguanta un poquito más, pero era queso fresco. Entonces sacaban su queso, pero el queso le aguantaba unos 2-3 días, pues ya después ya se le dañaba, se ponía salado, ya la gente no le pagaba lo mismo. Entonces los compañeros dijeron, bueno, procesemos el queso y hagámoslo con fundita y ya. Entonces lo comenzaron, y así fueron desarrollándose y hasta que ahora estos compañeros exportan al mundo entero, ya no solo queso, de todo, cacao, sombreros, hasta pelotas de fútbol hacen ahora, pelotas de indoor, de todo. ¿Cómo? Organizadamente, con una visión y de diversificación de su producción. Entonces las cosas que tenían ya no se les deterioran, hacen dulces, hacen de todo y lo exportan, son famosos a nivel mundial y son campesinos igual que ustedes, igual que la mayor parte de ustedes. Pero es la organización y una visión empresarial que te permita no estar después, perdone que les diga, quejándose de que el gobierno no me ayuda. Puede mandar hasta el diablo al gobierno si es necesario. Por supuesto, tenemos que exigirle que nos apoye, tiene que hacerlo, pero tenemos que cada vez ser más capaces de depender de nuestras mismas fuerzas, de nuestras mismas capacidades y buscar asesoramiento y apoyo para hacerlo. Hay experiencias, hay una compañía, una empresa comunitaria que se llama Camari y muchas otras organizaciones de campesinos que con sus capacidades se enfrentan al mundo. Claro, cuando nosotros estábamos en el gobierno, nosotros íbamos con Camari, íbamos con Maquita Kusunchi, que significa comercializando como hermanos, los llevábamos a las ferias internacionales. Esa es la diferencia de un gobierno amigo. Pero si tienes un gobierno enemigo, igual tú vas a la feria. En el caso nuestro, nosotros los acompañábamos y nosotros poníamos
a los cónsules y a ProEcuador, que creamos ProEcuador, una organización del Estado para promover la exportación de productos al exterior, y en donde si antes solamente iban los grandes productores, ahora iban los chiquitos con nosotros. Esa es la diferencia, ¿ya? Pero de todas maneras ellos iban aunque nosotros no los llevábamos. Ahora que los llevábamos, les iba mejor. Entonces, es clave. Si los compañeros tenían solamente maíz en mazorca y arroz sin pilar, digamos, no nos va a ir bien en el comercio internacional. Si lo tienen, si tienen desarrollado su actividad empresarial y su diversificación productiva y agregarle valor, es distinto. La pasta de tomate no es lo mismo que el tomate. El tomate se te pudre enseguida. Pero si tienes pasta de tomate, eso te dura en el tarro 6 meses o posiblemente más. El jugo, la mermelada de maracuyá, de naranja, de banano, que es excelente, que es apetecida. Eso tenemos que hacer. No, quiero insistirles, compañeros, y en esto ojalá podemos trabajar juntos para que esto lo logremos hacer. Necesitamos tener una organización y una visión de futuro para nuestras actividades. Y entonces también seguramente vamos a lograr que nuestros hijos estén más interesados en quedarse en el campo. Porque ante la situación que ustedes comentan, claro, también la mayor parte de nuestros hijos, de nuestros nietos, quieren irse a las ciudades porque no ven futuro en el campo. Nosotros tenemos que enseñarles que ese futuro es posible. Y insisto, también depende de los gobiernos. Los gobiernos pueden hacer, y también depende. Nosotros tenemos que votar por aquellos que sabemos que pueden ser más consecuentes con nosotros. Porque una cosa es que vendas el quintal de maíz a $15.90 y otra cosa es que lo vendas a 10. Ahí depende mucho también de la posición que un gobierno tenga de defender al productor, de preocuparse de que no haya contrabando, de preocuparse de que haya exportación y que, digamos, no haya acumulación de inventarios en el país que eche el precio abajo. Pero eso también depende de la macroeconomía, aunque nosotros no vivimos de la macroeconomía, sino de la micro, cosas concretas, pero también depende de cómo funciona la economía nacional para que los campesinos puedan tener mejores condiciones. Ahora, por ejemplo, una preocupación que Vladimir comentaba, hacía en su comentario respecto a esta ley orgánica para el fomento productivo que se llama, es una ley que realmente va liquidando a los productores campesinos y a mucha otra gente también. Miren ustedes que existía una cantidad de recursos para la educación y para la salud, y en la proforma presupuestaria para el 2019 la han bajado en como $500 millones. Entonces, claro, vamos a ver en el 2019 a los hospitales que los techos se le comienzan a dañar. Todos ustedes saben, porque son personas mayores, que no hay nada que funcione bien si no tiene mantenimiento, ¿verdad? O sea, una casa, si usted no le da mantenimiento, se le oxidan las cosas, se le dañan, se le cae el moho, se le dañan las tuberías, todo se daña si es que no tiene mantenimiento. Mucho más los equipos tecnológicos de los hospitales. Nosotros, como el gobierno de Rafael Correa, dejamos hecho muchísimos hospitales con altísimo nivel de tecnología. Pero esos equipos se van a dañar, se tienen que dañar. O sea, siempre hay algo, una pieza se le soltó, un tornillo se le afectó, se apagó la luz y entonces se deterioró la parte eléctrica. Hay que arreglarla. Y lamentablemente, con la decisión que ha tomado este gobierno de disminuir el gasto público, que lo venden como una cosa bonita, no vamos a tener déficit fiscal, dicen. Sí, pero estás reduciendo el gasto público, no vas a poder reparar ese tomógrafo, no vas a reparar ese equipo tecnológico que tenemos para darnos atención, esa de radiografía o de lo que fuera, que tenemos en los hospitales públicos. Y ahora vamos a tener menos recursos para los maestros y no vamos a poderle pagar a los maestros. Los maestros están necesitando que les paguen, y les paguen decentemente también, y entonces no vamos a tener para ellos. Y se han comido todas las becas. El 92% del presupuesto de becas se lo han comido. O sea, lo han dejado de lado. Cuando nosotros habíamos puesto tanta insistencia en el tema de las becas, y hay que decir, nosotros nunca pusimos, digamos, que fueran a becarse las personas amigas.
sino realmente por razones estrictamente de méritos, quienes eran mejores estudiantes y siendo muy pobres, de barrios muy pobres, se han ido a estudiar a las mejores universidades del mundo. Cuando ellos regresen, van a salir de la pobreza. La mayor parte de ellos, tal vez no todos, pero la mayor parte de ellos, porque vienen con información, con conocimiento, con experiencia incluso, y ellos van a poder salir de la pobreza. Así romperemos el círculo de la pobreza, con mayor igualdad entre nosotros. Pero estas leyes que han enviado el gobierno en las últimas veces, son leyes regresivas, básicamente en el sentido de reducir el gasto público. Reduces el gasto público e implica que no hay plata para comprar tampoco el arroz, que no hay plata para comprar el maíz, que no hay plata para que puedan ser atendidas las ofertas de la famosa minga agropecuaria que nos cuentearon con eso. Absolutamente nada. Cuando nosotros trabajamos para aumentar el gasto público, sí puede ser que en algún caso alguien haya gastado un poquito mal, pero nosotros hemos aumentado el gasto público para que la gente tenga mayores oportunidades. Y entonces mejoramos los silos, creamos la Unidad Nacional de Almacenamiento, comprábamos el producto, por eso es que el compañero decía, si nos compran a un mejor precio, sí, porque dábamos atención a eso. A lo mejor por ahí hubo algún corrupto, alguna persona que no trataba bien, esas cosas pueden pasar, pero había una actividad del Estado que se preocupara de los campesinos. El tema del subsidio de la urea y de muchos otros productos permitió que también durante un buen tiempo el sector campesino tuviera mejores condiciones. Y eso hay que seguirlo haciendo. Pero para que se siga haciendo, necesitamos nosotros estar organizados y con esa visión. Son dos elementos que yo he querido resaltar en esta presentación con ustedes. Hacer notar que lamentablemente el gobierno actual está limitando los recursos destinados a la población productiva, a la gente que produce en el campo. Esto es lamentable, que así esté sucediendo. Pero la posibilidad de que mejore la calidad de vida de los trabajadores del campo, de ustedes que son trabajadores del campo y emprendedores del campo, es solamente posible si tenemos la capacidad de incluso movilizarnos, reunirnos y organizarnos para exigir que el gobierno atienda. Miren ustedes que con una semana de movilización de los universitarios, el gobierno les regresó los 145 millones de dólares que les había quitado. Ni una semana, a los tres días. A los tres días. Y no tenemos capacidad los campesinos y los compañeros del campo de movilizarse para que nos compren nuestros productos. No será posible, les digo con toda franqueza, ni por el mejor gobierno que podamos tener, que logremos los resultados para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de los emprendedores del campo, si no tenemos una muy fuerte organización, una clara visión de futuro, un buen nivel de asesoramiento también en las partes tecnológicas, para ver qué le vamos a demandar al gobierno. Porque no se trata solamente de decir, ponga más recursos para algo. ¿Qué tenemos que demandar del gobierno y cómo tenemos que presentar esa demanda al gobierno y a las asambleas? Necesitamos esto. Necesitamos tecnificación de este tipo, porque también a veces hay demagogia, ¿no? Vamos y repartamos machete. Me acuerdo que ahora creo que decía este señor Lenín Moreno, nos dan el machete viejo y le damos un machete nuevo. Gran pendejada. O sea, que además ni siquiera eso hicieron, pues. Ni siquiera eso hicieron. Pero eso es revolución en el campo. La revolución en el campo, yo digo, hay muchas cosas, por supuesto, financiamiento, tecnología, insumos con precios adecuados, apoyo y seguimiento tecnológico, pero especialmente comercialización. Tener un sistema de comercialización adecuado, eso tenemos que construirlo con ustedes. Tenemos que construir con ustedes el sistema de comercialización que permita que tengamos utilidades después del arduo trabajo que el campo significa. No puede ser que si sacan el aire trabajando, el riesgo de que llueva, de que no llueva, de que haya plagas, de que los insectos, etcétera, etcétera, saca su producto y viene un tipo que no ha hecho nada
con simplemente con un poquito de billete y lo extorsiona. Además de eso, no solamente le compra su producto y con eso va a hacer un montón de plata, sino que además lo extorsiona y le paga lo que le da la gana. Y no hizo nada, solamente especuló con los recursos que tiene, mientras el compañero tiene que sufrir las de Caín. Estos son los elementos sobre los que tenemos que reflexionar y deben de permitirnos avanzar en estos procesos de organización hasta llegar a tener una verdadera organización de campesinos, de agricultores, de productores del campo, como ustedes le quieran llamar, que con la fortaleza que en otros gobiernos del mundo sí tienen los trabajadores del campo, hagan que sus intereses sean reconocidos y sean atendidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo otro, perdonen que les diga, vamos a pasarnos quejando toda la vida y desde los gobiernos, lo que podemos conseguir es que los que son más cercanos a nosotros nos atiendan mejor. Les corresponde hacerlo. Pero también hay gobiernos de derecha, como el actual, que lamentablemente no lo va a hacer porque sus objetivos son empresariales. Pero si nosotros logramos hacer eso, y tendremos que, por ejemplo, lograr que se reformen estas leyes. No pueden seguir existiendo leyes que establecen por principio que tienen que reducir y reducir y reducir el gasto público, porque eso significa que no están diciéndonos a las claras. Es como que yo sea padre de familia y a mis hijos le digo, miren, ¿saben qué? De aquí en adelante vamos ahora a vivir con menos recursos. No es que yo voy a preocuparme de ver cómo gano más para que mis hijos vivan mejor, no. Ya saben que de aquí en adelante vamos a tener menos, vamos a tener menos, vamos a tener menos, y ustedes tendrán que arreglárselas de cualquier manera. En vez de promover qué actividades puedo hacer para tener un poco más de recursos y que la vida de mis hijos, digamos, sea mejor. Esto es lo que pasa con un gobierno que ha tomado la decisión a través de estas leyes de definir que vamos a ser más pobres. Y lo que está pasando ahora es un proceso de deflación. Ya no hay inflación, sino hay deflación. Alguien podría decir, no, qué chévere que no haya inflación. No, no. Los economistas hemos aprendido que haya niveles bajos de inflación es bueno. Niveles bajos de inflación, pequeños, que suban los precios 1, 2% al año es muy bueno porque genera un nivel de seguridad en los productores, de tranquilidad en los consumidores y de equilibrio en la economía. Pero cuando hay deflación, ¿qué significa? Que los precios bajan. Y entonces, que bajan, le dije, compañero, ¿por qué ni se mande? Déjelo, mándelo a otro lado. Si los precios bajan, ¿por qué están bajando además los precios? Porque ha bajado la capacidad de consumo. Porque se ha ido deteriorando la economía. Porque como el gobierno decidió no solamente que no hay plata para la educación, para la salud, para las becas, para comprar los productos que ustedes venden, sino que también hay menos obra pública. Y si hay menos obra pública, hay menos gente que come. Y si hay menos gente que come, los productos de ustedes van a caer. Y por eso caen los precios también. Pero es responsabilidad de un gobierno. Y nosotros tenemos que exigir que un gobierno no haga eso. Que no siga haciendo leyes de esta naturaleza. Son leyes que hacen retroceder la economía. Y si retrocede la economía, todos ustedes pagan. Y todos pagamos finalmente. Porque todas las actividades aminoran. Todas las actividades disminuyen. Lo que se llama la dinámica productiva se reduce y eso nos afecta a todos. Todos tenemos que tener claridad de esto y es importante. Me alegro mucho de poder compartir con ustedes estos criterios que tienen que ver con la economía, pero que tienen que ver también con la organización. No hay progreso sin organización, no existe. Y eso ya está en manos de ustedes también. Gracias por su paciencia y por su atención, compañeros. Y me gustaría que después de esta presentación que hemos hecho, podamos volver a una ronda de conversaciones para ver qué conclusiones sacamos. Compañera. Quería preguntarle al compañero Vladimir sobre, nos habló sobre estos impuestos que se han condonado, que parecen subsidios a un grupo, a un sector de la economía, ¿no? Quiero preguntarle, ¿quiénes son los que se beneficiaron de un subsidio de esa perdonación de impuestos?
por qué empresas, qué personas, de cuánto estamos hablando en esas condonaciones y en la economía global, qué efecto tiene, qué se pudo haber, en qué se pudo haber invertido con esa plata que se tenía que haber cobrado o no, no importaba que no se haya cobrado. Segunda pregunta, en la ley, ¿qué se dice de las importaciones, ¿no? Porque antes yo tenía entendido que quienes importaban arroz, maíz, cacao, tenían un techo, ¿no? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué dice la ley con respecto a las importaciones? También, ¿qué dice la ley, esta ley que se aprobó sobre las transnacionales? Porque los compañeros aquí, en el sector agrícola, tiene que ver con la bonita banana, con la fruit, no se han mencionado algunas transnacionales, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley con respecto a las transnacionales, ¿no? ¿Qué pueden negociar? ¿Qué libertades tienen? ¿A qué otros elementos de la, que existen en la ley se está favoreciendo? Porque la ley dice que se llama ley de fomento productivo. ¿A qué parte de la producción se está fomentando con esta ley, ¿no? O a nada, ¿no? Eso. ¿Cómo debemos protegernos? Porque se está implementando esta ley. Son cuatro. Esta ley recién se aprobó en mayo, ¿verdad? Se la están implementando poco a poco. Es una ley que tiene como 80 páginas. ¿Cuántos artículos tiene esta ley? ¿Cómo tenemos que protegernos? Porque cuando el compañero Ricardo Patiño habló de las cooperativas de Imbabura, de Bolívar de Guaranda, yo recuerdo que los compañeros que producen el queso, cuando hay crisis, las transnacionales se aprovechan, ¿no? Cuando hay crisis económica, las transnacionales se aprovechan. Y en esa época, la lechera, la Nestlé, quería comprarle la leche a los que producían, a los productores de la leche, a los campesinos, sí, a los pequeños productores, quería que les venda y hacer un contrato para que les venda por 50 años la leche. Y ahí no fue fácil convencerse en la comunidad de no venderle a la Nestlé. ¿Cómo nos podemos proteger? Porque si esta ley va a seguir implementándose, vamos a seguir siendo perjudicados en el sector campesino. Y la última para el compañero Ricardo Patiño. Tenemos que regresar a lo que pasaba hace 10 años atrás. Tenemos que volver a implementar las cajas de ahorro comunitarias. Tenemos que hacer la canasta solidaria otra vez. Tenemos que ahora, ¿quién nos va a apoyar en esas experiencias? Porque antes las apoyaba la cooperación internacional y vemos que ahora el gobierno no va a apoyar al pueblo, a los productores pequeños, está apoyando a lo financiero, a la especulación del dinero. El compañero hablaba de la tecnología. Nosotros no logramos industrializar el campo. ¿A quién le vamos a pedir apoyo? ¿A la cooperación internacional? ¿O es esa vía de la unidad, de trabajo solidario entre nosotros, de seguir luchando? Esas eran las cuatro preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Intentaré responder en el orden que fueron formuladas. La primera pregunta, ¿quiénes han sido beneficiados y en qué cantidad? Bueno, es difícil tener un dato exacto por la opacidad, es decir, por la poca transparencia que ha existido históricamente, sobre todo por parte de los grandes grupos económicos respecto a las cifras de sus actividades económicas, ¿no? En todo caso, cuando nosotros, personas naturales o jurídicas, tenemos nuestras pequeñas actividades económicas y mes a mes se cumple el plazo para pagar el IVA, por ejemplo, nosotros nos entramos en una especie de desesperación para rápidamente hacer la declaración, ¿no? Y pagarlo, porque si no se vienen las determinaciones de la administración tributaria. Y peor aún cuando hay que pagar el impuesto a la renta, ¿no? Y etcétera, etcétera.
No estamos nosotros pensando en retrasar o en postergar esto de aquí porque no tenemos capacidad de negociación individualmente con la administración tributaria. Sin embargo, los grandes grupos económicos han tenido este tipo de prácticas de no pagar puntualmente sus tributos. Y como mencionaba ustedes, no solamente el tema de obligaciones tributarias, sino también el tema de las obligaciones patronales con la seguridad social y otras más. Y claro está que la normativa intenta crear desincentivos a este tipo de comportamientos a través de la imposición de multas y de intereses, ¿no? Si tienes que pagar puntual, tienes que declarar puntual, porque si no lo haces, viene una multa, viene un interés y se va. Entonces uno dice, no, mejor declaro puntualmente porque si no me sale más caro. Cuando los empresarios no pagan puntualmente, cabildean y luego les sale barato porque pagan mucho tiempo después. Y no es lo mismo pagar $100 en el año 2005 que pagar $100 en el año 2018 o 2019, por ejemplo. Evidentemente, el poder adquisitivo de $100 se va perdiendo a medida que pasa el tiempo. Uno no compra lo mismo con $100 en este año 2018 que lo que compraba hace 2 años, por ejemplo. Entonces, cuando pueden pagar después sin ningún tipo de consecuencia, eso se llama, en la teoría económica, se le llama incentivos perversos. Incentivos perversos. Pero cuando son incentivos perversos, se aplica exclusivamente a los que tienen poder económico, eso se llama un sistema de privilegios, una sociedad de privilegios. ¿Ya? Y eso de allí no es deseable en lo absoluto. Eso también es corrupción. Corrupción no solamente cuando se habla del caso de Brecht o cuando se habla de cualquier casos de peculado o de malversación de fondos en distintos niveles de gobiernos, en distintas instituciones del Estado, del sector público. La corrupción no solamente es del Estado, del sector público. La corrupción es de aquellas personas que no cumplen con las reglas del juego. Entonces, según estudios del Observatorio de la Dolarización, alrededor de $350 millones ha sido el beneficio mínimo que están obteniendo estos grupos empresariales por no hacer lo que tenían que hacer, o sea, se los está premiando. Y claro, son $350 millones mínimo, tal vez soy muy conservador con las cifras, que no entran al presupuesto general del Estado, que no se judicializan, que generan impunidad. Y esta generación de impunidad implica, evidentemente, una evidencia de quién tiene el poder, ¿no? ¿Quién tiene el poder, ¿no? Y por otro lado, si esa plata no entra a las arcas del Estado, significa que se ven limitados los derechos. Hay dos autores, Cutter y Ullen, que en un libro que se llama El costo de los derechos, plantean de que los derechos no son gratuitos y nuestra constitución es una constitución garantista de derechos. Pero esos derechos que se garantizan a través de la constitución y que se llevan adelante a través de políticas públicas son costosos y se tienen que financiar a través de la política fiscal, a través de impuestos. Cuando los grandes grupos económicos evaden y luego se les legitima ese pago atrasado de impuestos y por ejemplo no pagan estos intereses y multas, porque lo que ellos no están pagando son intereses y multas, evidentemente está dejando de ingresar dinero que podría ser utilizado para políticas públicas que están relacionadas con los derechos llamados derechos del buen vivir, por ejemplo, ¿no? Derechos de educación, salud, etcétera, ¿no? Eso respecto a la primera pregunta. Luego, la segunda pregunta, ¿en qué temas productivos, qué fomento productivo está realizando esta ley? No está fomentando absolutamente nada productivo. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos es que se les está perdonando los intereses y las multas a las personas que tienen infracciones de tránsito. Pregunta, ¿qué tiene que ver que se le condone a los carros, por ejemplo, que se metieron en el carril de la metrovía o en el carril del trole y que tuvieron una multa de tránsito? Eso no tiene nada que ver con el fomento productivo, ¿no? Tal vez hubiera tenido más sentido que disminuya el tema de los intereses.
que había planteado anteriormente. Con respecto al tema comercial, ¿no? La política comercial, evidentemente la maneja el COMEXI, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior. Tal vez se está flexibilizando un poco este tema de las cuotas y por lo tanto esto podría poner, o sea, no se siente como unas políticas públicas de protección hacia la producción nacional, ¿ya? Y eso de allí evidentemente plantea que tal vez el fomento o el beneficio no está a los grandes productores nacionales, sino más bien a poderes comerciales, principalmente a los importadores, ¿no? Y una cosa muy curiosa, y le agradezco que haya hecho la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con las transnacionales? Bueno, nuestro sistema institucional desde la Constitución de 2008 incluyó que la Corte Constitucional pueda pronunciarse a través de lo que se llama legislación positiva, pueda reconocer o completar normativas para garantizar derechos a los ciudadanos ecuatorianos. Y eso obviamente se lo hace a través de la jurisdicción ecuatoriana, a través de los órganos jurisdiccionales ecuatorianos. Cuando en la ley de fomento productivo se obliga a los inversionistas a que las controversias sean resueltas a través del arbitraje nacional o internacional, de una forma legitima o permite o da una señal de que las transnacionales puedan realizar abusos dentro de nuestro territorio ecuatoriano porque dichas controversias no se van a ventilar dentro del sistema jurisdiccional, dentro de las Cortes del Ecuador, sino a través del sistema internacional de arbitraje. Y el sistema internacional de arbitraje históricamente ha demostrado que los fallos son en contra de los intereses del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana y siempre favorecen a los intereses de las transnacionales. Entonces, evidentemente, son aspectos. Esta ley se la suele llamar la ley Trole 3, porque al igual que las leyes Trole 1 y Trole 2 en la década de los 90 y a principios del año 2000, trataban demasiados temas. En realidad, es inconstitucional por muchísimos puntos. Uno de ellos porque trata demasiados temas y las leyes se supone que son leyes concretas sobre un tema concreto. Esta ley es una ley reformatoria a más de 10 leyes y evidentemente ya desde ahí, desde la formalidad, ya es inconstitucional. Además de inconstitucional, claramente es contraria a los intereses de los ciudadanos. Es una ley que está muy poco mediatizada precisamente por lo negativa que es para los intereses de la sociedad. Y de allí que yo insisto en que es un deber pendiente, es tal vez algo que tenemos que ir solucionando las instituciones de educación superior para que seamos más comunicativas y más eficaces en hacer conocer estos impactos de estas políticas públicas a través de cambios regulatorios, en este caso a través del cambio de la norma de varios cuerpos legales, ¿no? Espero haber contestado. Estoy aquí, las inquietudes. Espero, y disculpen tal vez si es que no me he hecho entender, he intentado ser lo más claro posible, ¿no? Les agradezco nuevamente, muchas gracias. Gracias. En la cuarta pregunta decías que... ¿Con quién se puede trabajar para los temas financieros, con los temas tecnológicos, etcétera? Yo creo que es nuestro derecho exigir al gobierno que atienda esos temas. Es decir, yo pienso que hay que ir trabajando también en algunas modificaciones en el sistema bancario, en el sistema financiero de nuestro país. Tenemos que regular mucho mejor al sistema bancario y tenemos que además... yo diría que trabajar mucho más en la creación de instituciones financieras locales, comunitarias, asociaciones de comunales, cajas comunales, cooperativas de ahorro y crédito, etcétera, que
permitan que los intereses que se ganen le sirvan a la comunidad. Porque lamentablemente la banca tradicional lo que hace es recoger el dinero de nosotros, prestarlo y recibir los beneficios ellos, los dueños de las acciones, cuando no prestan su plata. O sea, un banquero, los dueños de los bancos, prestan por cada 7 dólares que prestan, un dólar es de ellos y los otros 6 dólares es de los mismos cuenta ahorristas y cuenta corrientistas. Y sin embargo, las utilidades son de ellos. Entonces, eso tiene que ser corregido. Tenemos que modificar el sistema bancario y tenemos que modificar el sistema de comercialización del campo. Eso es fundamental. Y la parte tecnológica, la parte ya operativa de la producción misma, creo que también es un derecho de ustedes, queridos compañeros y queridas compañeras, de exigir que sea el Estado el que brinde el apoyo para que esto se logre. También con la iniciativa privada, ustedes lo pueden hacer y lo deben hacer, pero le corresponde al Estado. Nosotros pagamos impuestos, tenemos los recursos del petróleo, son miles de millones de dólares de los recursos del Estado. Debe de dársele, yo diría, posiblemente habría que comenzar a pensar ya, así como para la educación y para la salud se establece un monto mínimo que debe existir en la propia Constitución, yo creo que también debe establecerse un monto mínimo de apoyo para la producción agrícola, para la producción del campo. Me parece que es, digamos, no solamente agrícola, agropecuaria en general, pero yo creo que ya debemos de comenzar a plantearnos eso como una consigna en el campo ecuatoriano. La Constitución establece que debe haber un mínimo del presupuesto general del Estado que se destine a educación. Chévere. Que debe haber un mínimo que se destine a salud. Chévere. En el uno es el 6%, en el otro creo que es el 4%. ¿Okay? Que haya también un mínimo de recursos del presupuesto del Estado que se destine al fomento productivo en el campo. A mí me parece que esa debe ser ya, incluso pensando en los cambios en la Constitución, porque ya hay mucha gente que está comenzando a hablar de que hay que hacer cambios en la Constitución. Pongamos en la Constitución y organicemos a los campesinos para establecer y además para qué va a ser utilizado. Que debe de ser el 2%, el 3%, el 4%. Pongámoslo. Así como hay plata para las Fuerzas Armadas, como hay plata para la policía, como hay plata para el fomento productivo de las grandes industrias, tiene que haber plata para el fomento productivo de los trabajadores del campo. Me parece que eso es fundamental y eso nos puede permitir atender tu pregunta y atender la pregunta del compañero que decía, él le hacía solo una pregunta, vino acá y dijo, ¿por qué no se respeta el precio oficial de los productos? Yo le contestaría, porque no todos los gobiernos tienen una identidad con los trabajadores del campo. Muchos que tienen más identidad con los industriales. Entonces, no les interesa el control. Pero en segundo lugar, porque nosotros no estamos suficientemente organizados para exigir que no se burlen de nosotros. O sea, si ustedes estuvieran suficientemente organizados y fueran suficientemente poderosos, tengan la seguridad de que no les dejarían de pagar el precio oficial. Por eso les pongo el ejemplo sencillo de estos chicos que salieron a protestar el día lunes de la semana pasada. El miércoles o el jueves, el gobierno les dijo, ya no se preocupen, tranquilos, ya 145 millones de dólares, les regresamos a las universidades. Esa es la razón. O sea, una razón es la identidad del gobierno con los campesinos, que en mi opinión no existe ahora. Y la segunda es la falta de poder popular, de poder campesino que haga. Si ustedes tuvieran una organización suficientemente fuerte, poderosa, que se haga respetar en este país, a nadie se le ocurriría dejar de pagarles el precio oficial. Miren, sus ingresos dependen de la venta de sus productos. Los ingresos de los maestros y de los médicos depende de los sueldos que le dan, ¿verdad? De su trabajo, y les pagan su sueldo. Al gobierno no se le ocurre no pagarles el sueldo a los maestros ni a los policías el 30 de cada mes, ¿verdad? No se le ocurre porque les arman un zafarrancho. Bueno, ¿por qué? Porque tienen poder, porque están organizados.
Pero si a ustedes tuvieran la organización y el poder suficiente, ni se les ocurriría a un ministro de Agricultura no poner la plata para que les compren los productos al precio oficial. Eso es poder. Y nosotros tenemos que ir construyendo el poder popular. El compañero de Buena Fe ha pedido la palabra. Compañero. Sería el responsable. Buenos días, buenas tardes, compañero economista Patiño, compañero Lucio, compañeros todos. El tema, realmente, yo lo decía que el tema del campo es un tema complejo. Es un tema complicado, no podemos mucho comparar organizaciones que son propias del Estado, como las Fuerzas Armadas, la Policía, con nosotros que somos un grupo mayoritario, pero diversos. Diversos porque estamos involucrados gente de productividad alta y gente de productividad baja. El tema de nuestros productos no solamente es el tema de que poderlos vender, porque poderlos vender nosotros lo podemos vender, salimos al pueblo y las casas comerciales nos compran el producto. El problema es que no nos pagan el precio, el costo de producción es alto y nos pagan un precio bajo, es decir, no hay utilidad, margen de utilidad para nosotros los agricultores. Entonces eso debería ser una responsabilidad del Estado, del gobierno, comprar a través de los silos a un precio justo, un precio oficial, y que no haya importaciones, porque en el momento que hay la productividad existen las importaciones y eso nos perjudica. Y un precio que nos pagan actualmente, yo no soy maicero, yo soy agricultor, hago otra actividad, pero todos los agricultores maiceros de la zona de Buena Fe se quejan porque existen precios bajos. Entonces, tanto la agricultura está combinada no solamente con la producción de maíz, de soya, de arroz, está combinada con la producción pecuaria, el chancho, el pollo. ¿Qué sucede? Tampoco existe un precio que nos pueden regular la producción que sacamos de pollo. Yo escuchaba, no sé si es que es verdad, que cuando el gobierno de la derecha, de Lenín, traidor, fue a Colombia y firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura de ese país para la exportación de 15.000 toneladas de carnes de cerdo. Entonces, eso nos perjudica totalmente a los que producimos cerdo, porque él ayuda a las grandes cadenas, masas alimenticias, y perjudica a la gran población, que ya no es lo mismo ir a un supermercado, que es más barato porque la moneda de nosotros es más alta que la de ellos. Hacen convenio, le traen la producción a las grandes empresas comerciales que ustedes conocen, Supermax, y no sé cómo esos nombres. Entonces nosotros, los pequeños productores, nos quiebran, pues. Por más que queramos organizarnos, nos quiebran por el poder político. Todo tiene que ver con el poder político. Entonces, si nosotros hiciéramos esto, creáramos los pollos, produciéramos el maíz, criáramos los pollos, tuviéramos la tercena, el frigorífico, donde podemos criar cuye, conejo, borrego en diferentes regiones, y cerdo, ganado, entonces, y venderle directamente al productor, al consumidor, ya sería una utilidad. Pero, ¿qué pasa? La gente va a las grandes almacenes, a los grandes supermercados, Supermaxi. Entonces, la gente también, con la ideología de salir con su funda, con la marca de ahí, se contenta. Pero en la población productiva, nosotros los agricultores, cada día nos quiebran más. Entonces, yo no sé los mecanismos que se debe de hacer.
Entonces estamos realmente, la agricultura totalmente más quebrada que nunca, abandonado totalmente. Si nosotros desciframos muchos factores, tendríamos largo que conversar, economista. Yo creo que dejo sentado esta inquietud de que cómo se debe de hacer. Sí, está bien organizarnos, hacer cooperativa, pero no las grandes producciones como Pronaca, ya, ¿cómo nosotros competimos creando pollo con Pronaca? Si son más bajos los precios porque importan productos de los derivados para hacer el balanceado. Y nosotros le compramos a ellos el balanceado para nosotros producir el pollo, el cerdo. Entonces ellos nos ganan en todo. Nos ganan vendiendo el balanceado por el monopolio y nos ganan en la venta de la carne porque ellos es un monopolio. Por eso yo como persona, no sé, la cuestión de los alcaldes, lo que hacen es vender los terrenos para darle chance a las grandes cadenas alimenticias cuando las tiendas pequeñas de los barrios, de los sectores, quiebran. ¿Por qué? Porque la gente va ahí porque es más barato. Eso es economista. Compañero, usted ha hecho una explicación que tiene un gran contenido económico y de la complejidad productiva. Y justamente esto es lo que hay que trabajar. ¿Cómo lograr un nivel de competencia que nos permita a nosotros sobrevivir en el mercado? Y porque no solamente, usted ha hecho referencia, el problema no es solamente es nacional, es también de la comunidad. Ya. Sí. Vladimir se tiene que ir ahora. Lo vamos a despedir, agradeciéndole que haya venido con nosotros. Gracias, Vladimir. Chao. Estés bien. Mire, el tema efectivamente, y es muy difícil, la existencia de estas grandes cadenas de supermercados son un peligro para los productores. Hay una gran cadena de supermercados en Estados Unidos que se llama Walmart. Yo no conozco mucho eso, pero sé que existe, así como existen otras grandes cadenas de supermercados en el mundo. Esta gente quiso entrar en Alemania. No lo dejaron entrar. Los productores, los pequeños comerciantes, no lo dejaron entrar. Los boicotearon y no pudieron entrar. Las cadenas de pizzas italianas, o esas cadenas de pizza, Pizza Hut y Domino's, etcétera, quisieron entrar en Argentina. Los pequeños productores de pizzas artesanales no los dejaron, los quebraron. Lo que hacen las grandes cadenas, quiebran las tiendas, las grandes cadenas de supermercados. Tenemos que organizarnos para eso también, porque es parte de la vida de todos los ciudadanos en nuestro país. Si no, lo que usted señala, claro, es muy difícil. Una empresa que tiene producción de 100.000 unidades de chanchos en el mes o en el año, va a tener menos costo que ustedes. Si ustedes producen 100 o 1.000 o 500. O sea, no vamos a poder hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Por eso nosotros creamos en nuestro gobierno una cosa que le llamamos la superintendencia del poder del mercado. O sea, un superintendente. Y ahora ya, creo que ya desaparecieron esas superintendencias. ¿Qué hacía que no se afectara a los pequeños productores en las cadenas de supermercados? Supermax y mi comisariato, etcétera, tienen las perchas. Y en esas perchas, esta gente de estas grandes cadenas, ¿saben cómo hacen para poner los productos en las perchas? Les cobran a los productores para ponerle su producto en la percha más visible, en donde hay una esquina y en la parte más alta. Le cobran, digamos, a una empresa que produce queso. ¿Quieres que te ponga aquí? Te cobro poner, además, o sea, le compra el queso, ¿ya? Que además le compra bien barato.
pero además, ¿quieres que te pongan en esta percha? Te cobro tanto por ponerte en esta percha. ¿Y qué hizo la superintendencia de compañeros? Trabajó ahí, de poder del mercado. Trabajó un compañero que se llama Pedro Páez, un tipo muy bueno. Les exigió a esas empresas que pusieran al menos el 20% de los productos de la economía popular y solidaria en esas partes de las perchas. Y estaban bravísimos, armaron un relajo. Yo me acuerdo que le fueron a reclamar al presidente Correa. ¿Cómo es posible que nos obliguen a nosotros a poner los productos de la economía popular y solidaria en esta parte de las perchas? Porque eso le toca al Estado. Al Estado le toca regular el mercado. Porque si un mercado no es regulado por una instancia superior del Estado, se comen a los pequeños. O sea, el pez más grande se come al pez más chico. Y eso está bien para el mar, está bien para la selva, pero no para la civilización. Entonces, por eso creamos la Superintendencia de Poder del Mercado, para evitar que los grandes empresarios hicieran añicos a los pequeños, que los grandes peces se comieran a los peces flacos. Y entonces, insisto, hay un organismo que ahora han puesto a un empresario. O sea, ya nos jodieron. Ese es el problema. Antes tuvimos ahí un economista, Pedro Páez, que es un hombre muy inteligente, muy capaz, ¿ya?, que comenzó a poner en orden a las empresas, y esas empresas llenaban de quejas al Palacio Nacional. Yo me acuerdo porque Correa me decía, mira, aquí han venido todos estos supermercados a reclamar que Pedro Páez los está jodiendo. Está bien, yo le decía, bien hecho. Que haya, digamos, equidad y que no pongan solamente, digamos, el producto de las grandes transnacionales en las principales perchas y los productos de los chiquitos ahí tirados de la parte de abajo que la gente ni la veía. Porque eso es discriminación. Entonces, lo que usted señala, que son temas ya más complejos, de costos de producción, ¿cómo lograr reducir los costos de producción? También podemos en eso, por eso es importante el derecho de los ecuatorianos de que compitamos en condiciones de igualdad. ¿Cómo lo logramos? Exigiéndole al Estado, por ejemplo, la importación de insumos subsidiados, como lo hacen las organizaciones de campesinos en el mundo. Los franceses, los campesinos franceses son famosos. Cuando les quieren meter las frutillas de España, les trancan los camiones en mitad del camino y les dicen que no pueden pasar porque si no, no le pueden vender sus frutillas. O sea, la economía es política también. Toda la economía es política. En la economía tienes que pelear, tienes que dar la batalla para conseguir las cosas. Entonces, eso se puede hacer un estudio. A ver, los señores tienen un costo de producción más bajo, sí, porque tienen, digamos, un volumen, y con el volumen tú tienes una producción más baja. Ok, ¿cómo podemos hacer para que, a pesar de que la producción sea más baja, sin embargo, el precio de nuestros productos nos permita tener utilidad? Bueno, a lo mejor ellos van a tener una mayor utilidad, tampoco podemos poner a todos igualitos, no es posible, pero que por lo menos nosotros podamos cubrir nuestros costos y podamos tener utilidad. Y para eso es necesario subsidiar, ¿ok? Pidamos el subsidio. O es necesario establecer precios de sustentación, que se llaman, pongamos precios de sustentación. Insisto, si tú produces 100 quintales de arroz, o produces 50 quintales de arroz por hectárea, el que produce 100 va a tener una mayor utilidad, sí, si el precio es el mismo para todos, ¿ya? Va a tener una mayor utilidad. No puedes solucionar ese problema. Pero lo que sí tienes que lograr es que tengamos, a partir de un mínimo nivel de productividad por hectárea, un precio que permita cubrir los costos de producción. Y eso hay que hacerlo con el Estado. Hay que hacerlo con las organizaciones del Estado. Es fundamental. Pero no podemos esperar que el Estado lo haga solito si no hay una exigencia de nosotros, si no hay una organización nuestra suficiente. Insisto, no es una cuestión solamente de salir a las calles a armar relajo y quemar unas llantas, no. Es una cuestión de visión, de saber qué vamos a pedir, de sustentar y justificar lo que vamos a pedir y también tener la fuerza de movilización para que esos pedidos sustentados puedan ser atendidos. Es decir, esos temas que usted ha señalado, compañeros, los comparto plenamente, pero con más razón todavía, porque es la organización la que nos va a permitir sustentar las razones por las cuales tiene que tomarse determinadas medidas, o subsidiar el crédito, o subsidiar los insumos, o subsidiar la atención técnica, o
tener un precio de sustentación o establecer nuevos mecanismos de comercialización. Todo eso se tiene que hacer. Y en eso, por supuesto, es fundamental el apoyo del Estado. Pero no hay apoyo del Estado si no hay una buena conducción de parte de ustedes. Y eso tenemos que construirla. Ahí nos podemos ayudar de funcionarios de las universidades. Eso, por ejemplo, eso nos puede subsidiar. Si las universidades que son pagadas por ustedes, por nosotros, deben de estar al servicio de nosotros. Ustedes, no sé si han visto algunos profesores universitarios o ingenieros agrónomos, etcétera, de las universidades que los estén acompañando y atendiendo a ustedes, o que sean del Ministerio de Agricultura. Bueno, corresponde que las universidades se preocupen, que hagan una evaluación de lo que usted está señalando aquí y establezcan una salida adecuada para que no nos afecte esa situación a los campesinos. Ya no nos dejan ir a las universidades. Claro, pero eso le corresponde. El Estado tiene la obligación de hacer, de dar esa atención. Y para eso pagamos nuestros impuestos, para eso tenemos nuestro petróleo, para eso recibimos los ingresos. El Estado recibe los ingresos y debe de poner al servicio de los trabajadores del campo, de los campesinos, de los productores del campo, tiene que poner al servicio los recursos del Estado, que son millonarios. Y eso tenemos que ser conscientes de que esa es plata que debe servirnos a nosotros, que debe de volcarse hacia ustedes. Lamentablemente a veces no estamos al tanto de eso. Por eso es bueno este tipo de conversaciones. Es bueno que podamos tener algún día, Cecilia, una reunión para explicar lo que es el presupuesto general del Estado. Porque cuando uno dice, ese presupuesto general del Estado, ¿de quién es? De nosotros. ¿En cuánto nos sirve a nosotros ese presupuesto general del Estado? ¿Y en cuánto sirve a las grandes empresas? Y ahí vamos a dar la pelea, cuando seamos conscientes de que ahí hay 25 mil millones de dólares, que es un montón de plata, que está destinada a muchísimas cosas, que está bien que esté destinado. O sea, yo fui ministro de Defensa, por ejemplo. Pero nosotros, yo no les hacía caso a todos los grandes, grados, a los generales, que ellos piden sin cesar, pues, ¿no? O sea, si piden toda la flota de aviones que quieran, todos los armamentos que quieran, siempre hay justificación de que puede haber una guerra, y son miles de millones de dólares que usamos para las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Sí, está bien, tenemos que tener una fuerza preventiva, disuasiva, pero hay que ver pues cuántos recursos llegan a estos organismos, ¿ya? Insisto, no quiero decir que no haya, que no debe haber recursos para la defensa, tiene que haber recursos para la defensa, pero tiene que haber límites. ¿Y cuánto de eso podría servir para el campo? ¿Qué importante podría ser? Tenemos que saberlo. Yo te pido, Ceci, que podamos hacer en las próximas semanas una conversación sobre el presupuesto general del Estado, porque ustedes vean en qué se gasta la plata del Estado. Y seguramente mucho de eso está bien. O sea, que tengamos que gastar en educación, en salud, en obra pública, sí está bien. Pero que haya un poquito más de plata para el campo, ¿por qué no? Y no un poquito, bastante más de plata para el campo. Si somos, como ustedes lo han dicho, si son ustedes los que nos dan de comer, ustedes son los que nos dan de comer. Tiene que haber más recursos para el campo, pero ustedes tienen que ser conscientes de cuánta plata hay. Cuando uno es consciente, dice, ah, caramba, no, pero perfectamente pueden venir 500 millones de dólares más para el campo. Si hay 25 mil millones, tanto se va para la defensa, tanto se va para educación, para salud, para las grandes empresas, para subsidios, etcétera. Han subsidiado como 4.500 millones de dólares regalados para los productores, para los grandes productores, les han quitado, dejado de cobrar impuestos y un montón de regalos que señalaba el compañero Vladimir Soria. ¿Y por qué no pueden haber 100, 200, 500 o 1.000 millones de dólares para el campo? Que perfectamente podría transformar la vida del campo. ¿Cómo en el gobierno anterior transformamos la vialidad y la electricidad de este país? Pero yo creo que con el campo sí todavía tenemos mucha deuda. Pero ustedes pueden ser ese factor de organización, ¿ya? Para plantear con una visión adecuada. Yo, ahora que he estado en esta reunión, no se me había ocurrido antes, pero una consigna movilizadora del campo debe ser un porcentaje del presupuesto para el fomento productivo del campo. Hagamos eso, convirtamos en eso una consigna y comencemos a hablarla en todas partes, con todas las organizaciones campesinas del país, que son bastante fuertes. Ustedes paran el país en un ratito, si quieren.
¿Ah? Y pongámonos esa consigna. No tengo ahorita, no tengo una propuesta, pero podemos hacerla. Podemos, hagamos una reunión solamente para tratar el tema presupuestario. ¿Ya? Yo puedo preparar una presentación o traer a algunos compañeros que son expertos en temas presupuestarios, que son algunos de nuestros asambleístas que tienen eso, pero perfectamente estudiado. Ok, traigámosle una propuesta, que ustedes vean y tomemos una decisión y establecemos una consigna para el sector agrícola. Y eso puede ser un factor, porque hay muchas otras cosas, como tú dices, hermano, que están complejo el tema del campo. Hay tantas reivindicaciones que no podemos hacer una lista de 200 reivindicaciones, que queremos el precio de la leche a tanto, el precio del arroz a tanto, el precio del maíz a tanto, que nos den insumos. Todo eso está bien en una lista, como es una lista de necesidades. Pero toda esa lista se puede resumir en una cosa. ¿Cuánta plata hay para el fomento productivo, señor gobierno? Como dicen los compañeros en los indígenas. Señor gobierno, ¿cuánta plata hay? Pongámosle un porcentaje. Veamos cuánto es actualmente, pongámosle un porcentaje y pensemos cómo se debe de distribuir ese porcentaje en atención para el sector campesino. Y eso puede ser una gran diferencia, como ahorita hay una gran diferencia en la educación, en la salud, en la vialidad, porque se pusieron los recursos ahí. Ahora hay que poner los recursos acá. Es tiempo de mirar al campo, de verdad. Me pidió la palabra el compañero nuevo. Ah, ok. Para ese tema, porque es importante en el cantón Palenque una de infantes, a donde podemos tomar en cuenta la situación que atravesamos nosotros, porque no estamos, como dice usted, no estamos siendo organizados para reclamar a este gobierno. Lamentablemente, hay muchos dirigentes que no tienen la capacidad para reclamar en firme la situación que estamos atravesando los campesinos. Y yo lo invito a que se haga una reunión en Palenque. Palenque es más rural que urbano, economista. Ahí, miren, le voy a demostrar con hechos. Palenque es uno de los cantones más productores de maíz, pero la capital es Ventana, lamentablemente. Ahí hay una marginación para mi cantón. Y eso es una injusticia que siempre lo he dicho en reuniones. Yo quisiera que allá se haga la reunión para que mis compañeros dirigentes entiendan que es la capacidad de organización para reclamar nuestros derechos a este gobierno que ha abandonado al sector campesino. Está bien, pero hay que pensar entonces, pero de todas maneras, en que no sean solamente los compañeros de Palenque. No, pues, sino que sean los compañeros de la provincia, digamos. Para que vayan. No sería bienvenido. Compañero, me parece bien que estas reuniones las vayamos realizando en diferentes cantones para que así los compañeros de los diferentes cantones puedan asistir. Pero lo que dice Ricardo es verdad. O sea, debemos comenzar a trabajar con la dirigencia de la provincia. Alrededor de 120 compañeros fueron convocados. Tenemos la asistencia de los compañeros aquí presentes, que es muy importante, pero que vamos a ir avanzando de menos a más, porque se encargará cada uno de los aquí presentes ir compartiendo con los compañeros la importancia de estas reuniones. Y así vamos a poder ir avanzando hasta que seamos una gran cantidad de compañeros dirigentes que estén presentes y decididos a luchar por una causa importante como es la producción del campo. El problema del pequeño productor. Porque el campesino no es ni chico ni grande, es la producción que es chica o es en gran cantidad, en gran escala. Así que compañeros, sigamos avanzando en esto, sigamos trabajando. Tenemos el apoyo de Ricardo como profesional, como economista, entendido en la materia para poder lograr proponer grandes cosas a favor del sector agrario. Proyectos importantes que del que acaba de proponernos me parece sumamente importante y que se debió haber ejecutado en nuestro gobierno, en el gobierno de los pobres, en el gobierno de las clases populares, en el gobierno de la gente trabajadora, y no se lo hizo. Y tenemos que hacer una mea culpa. Es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra porque no tuvimos la capacidad de poder enfocar esos temas y llevarlos en propuestas para que se ejecuten. Hoy en día
Tenemos ya una propuesta hecha por Ricardo y dependerá de nosotros, compañeros, avanzar en eso. Y es lo que nos queda. La importación de los insumos agrícolas es lo que nos va a permitir bajar el costo de producción y poder tener un poco más de ganancia en nuestro trabajo. El tema del presupuesto dedicado al sector agrario, al sector agrícola, al sector productor, es una posibilidad real que podemos lograrlo si nos organizamos. De eso va a depender, compañeros. Nada se nos regala si no luchamos. Hay un adagio claro que dice que el que no pide no come y el que no llora no mama. Y hoy tenemos como ejemplo a los estudiantes. Se les pretendió bajar el presupuesto para las universidades y las universidades se unieron y salieron a protestar. Como respuesta a eso, les devolvieron su presupuesto. Entonces, compañeros, eso es así. Nadie nos regala nada si no luchamos. Se entiende un poco el descontento, el desazón de la gente, pero tenemos una actitud muy pasiva, compañeros, frente a la agresión que estamos viviendo, porque esto es una agresión. Hoy en día en el campo no hay dinero, no hay plata, y si no hay plata en el campo, no hay plata en las ciudades. Los comercios se mueven de acuerdo a la economía rural. Eso es totalmente entendible y eso tenemos que hacer. Los compañeros, cuando vamos a la tienda, cuando vamos al mercado, cuando tenemos que conversar con ellos y decirles que de nuestro bienestar depende el bienestar de ellos también, y que el problema del campo no es solo del campo, también es de la ciudad. Porque si nosotros no producimos, ninguna ama de casa tiene los alimentos para poder darle a su familia. Entonces, es un problema de todos, compañeros. El rato que el pequeño productor no tenga cómo producir, ¿qué van a comer los de la ciudad? No comerán absolutamente nada. Compañeros, tengo que decirles, aclararles, estaba invitada la compañera Vilma Salgado. No pudo asistir por temas familiares que se le presentaron de último momento, pero ella también está comprometida en venir en eventos posteriores también a darnos sus puntos de vista. Así que, compañeros, no tenemos la intervención del compañero. Gracias, compañera. Compañera Cecilia, compañero Ricardo, compañero Humberto, compañeras, compañeros. En esta mañana, pues, se ha tocado un tema muy bueno para todos. Yo quiero recordar para fortificar ideas. Siempre que ha habido necesidades en el pueblo, en el campo, en todos los sectores de la economía nacional, se ha buscado la manera de organizarse. Las personas han tratado de organizarse de acuerdo al tipo de sector económico. Y ya recordando desde 1937, nació en Guayaquil la necesidad de organizarse a los artesanos, a la gente, y se oía acá en el Ecuador un movimiento que realmente permitía organizar y traer bienestar a los grupos sociales, y era el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo comenzó a desarrollarse desde ese entonces, y de lo que yo recuerdo fue en el periodo de los militares, de gobierno militar, que se impulsó acorde a la ley que se hizo de cooperativismo, se impulsó un departamento dedicado al fomento, a la educación de líderes, la educación de cooperativistas a nivel nacional. Y que estuvo este organismo dentro del ministerio, en ese entonces, Ministerio de Previsión y Trabajo, que funcionaba en Quito, en uno de los edificios
del Seguro Social, de la caja del seguro ahí en el centro. El movimiento cooperativo en ese entonces tomó impulso mucho más de lo que ya estaba en forma a las ideas de las personas, porque se creó un departamento que era el Departamento de Educación Cooperativa. Y el gobierno militar en ese entonces organizó cursos de cooperativismo a nivel nacional durante el tiempo de este gobierno. Y muchos de ustedes que están aquí, campesinos especialmente, deben recordar que hubo cooperativas agrícolas y muy desarrolladas, como eran las cooperativas de los caficultores. Y iba tomando fuerza, y de acuerdo a la ley de cooperativas, se organizaban por sectores económicos. Por ejemplo, las cooperativas de ahorro y crédito que comenzaron a tomar auge, de acuerdo a la ley, convergían a una federación de las cooperativas de ahorro y crédito. Los transportistas formaban a nivel nacional la Federación de Cooperativas de Taxistas, la Federación de Cooperativas de Transporte Pesado, en fin. Y las cooperativas agrícolas igualmente iban y se formaban la Federación de Cooperativas Agrícolas. Y en fin, en todos los sectores, la cooperativa de seguros, había una cooperativa de seguros, cooperativas de servicios. Entre ellas comenzó a desarrollarse las cooperativas de vivienda, pero lamentablemente las cooperativas de vivienda fueron manipuladas por personas que comenzaron a ser negociados de las tierras, como en Santo Domingo, en Guayaquil. Lamentablemente, eso fue una mala imagen para el movimiento cooperativo nacional. El movimiento cooperativo en sí iba tomando esa fuerza. ¿Qué es lo que permitía? Organizarse. Nos permitían organizarnos en grupos de trabajo con un organismo, con una dirección, con una directriz y con objetivos fijos. Si era de las cooperativas de caficultores, pues al desarrollo de la agricultura respecto al café, respecto al cacao. Acá en la provincia de Los Ríos, en Babahoyo, había la cooperativa de pescadores y que están, no están tan bien, porque no hay producción. Todo eso se ha acabado con la producción pesquera de los ríos, las áreas pluviales. Entonces, miren, compañeros, hubo un tiempo en que el movimiento cooperativo permitió a las personas de todos los estratos sociales, especialmente del sector medio, medio bajo, a organizarse. Y el sector que ahora está pujante es el sector cooperativo de ahorro y crédito. Pero ¿qué sucedió? Como esto se iba organizando, se iba creando organizaciones en todo el país, tomando fuerza financiera, fuerza económica, este sector iba mermando el bienestar a sí mismo de la oligarquía. Y metieron al Ministerio de Bienestar Social y Trabajo un grupo de técnicos para fortificar dizque el movimiento cooperativo y crear una nueva ley. Pero antes de crear la nueva ley, ¿qué pasó? El movimiento cooperativo de ahorro y crédito salió fuera del Ministerio de Bienestar Social. El movimiento cooperativo agrícola salió del sector, porque el Ministerio de Bienestar Social tenía unido todas las cooperativas.
ahí estaban los archivos, todo de los Movimiento Cooperativo Nacional. Sí, ya voy, ya termino. Entonces, miren, se dividió el movimiento cooperativo llevándose a distintos sectores, pasó a la de Agricultura al Ministerio de Agricultura, y así se fue dividiendo la fuerza, porque la ley de cooperativas hablaba de una gran confederación de cooperativas a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Cuando se terminó la investigación de estos señores, vino los gobiernos democráticos con el finado doctor Roldós y dividieron, o sea, acabaron con el Movimiento Cooperativo Nacional. Se perdió esa fuerza organizativa, financiera, económica y más que todo social, que permitía hablar de la igualdad en todo sentido de las personas. Entonces, ha quedado rezagos de esas ideas, se ha tomado la posta de estas ideas a través de un ministerio que están trabajando en la asociación de las organizaciones sociales, que es excelente, pero también está trastocado por algunos organismos de provincias a nivel político. O sea, hacen política ayudando financieramente a las asociaciones, pero no a la asociación, sino que ya cogen en forma individual. Y si yo vivo en una zona donde me dé mangos, me apoyan con una vaca lechera que donde no tengo dónde poner. Así están haciendo. Entonces, yo les recuerdo esto, mis amigos, que alguna vez hubo esta fuerza organizativa que era el cooperativismo. Gracias, compañero. ¿Otro compañero quiere intervenir? Por ejemplo, esto lo hizo un banquero, o un profesor, o un militar, no, lo hicieron ustedes, por eso comemos. Buenas tardes, compañeros. Yo, mi nombre es Manuel Morán. Soy dirigente de una asociación agrícola en la parroquia San Carlos, Cantón Quevedo. Y aprovechando esta oportunidad que ahorita estamos reunidos muchísimos agricultores que sufrimos las mismas inconsecuencias que se sufren a nivel nacional. Y pues decimos que son los gobiernos seccionales, pero agradecerle aquí al compañero Ricardo Patiño que me está dando una transparencia para sacar y evaluar lo que debemos de hacer, porque es verdad que siendo asociado sería la importancia de poder tener algo en beneficio de nosotros mismos los agricultores. En especial, siempre somos manejados por lo que los intermediarios, la producción nuestra cae, aunque caigamos a trabajar de noche y de día y todas las horas que sean necesarias, nos forzamos mucho, gastamos toda la existencia, en especial en lo que es agrícola, pero nunca tenemos resultados. Algunos dicen vender mi propiedad, irme a emigrar. No es esa la situación. Yo creo que muchos agricultores morimos de pie siguiendo sembrando, porque esa es la meta que tenemos que hacer. Sí es verdad que tenemos que unirnos mucho más en lo que es siendo asociados, porque independizados no hacemos nada. No tenemos voz ni voto para poder pedir lo que queremos pedir, y justamente esa es la situación. Quisiera aprovechar que el compañero Patiño, ahorita a la vez veo como un capacitador en esta situación. Nos ayuda muchísimo a abrir el panorama, entender mucho más de lo que queremos hacer. Siempre los agricultores hemos estado rezagados porque hemos estado abandonados y seguimos abandonados. En especial, quiero agradecerle aquí a la mesa directiva, que está el compañero Ricardo Patiño, está la compañera que no conozco el nombre, Cecilia Castro, aquí el compañero Alvarado. Una gente que en verdad lucha porque siempre nosotros tengamos un poquito más de beneficios en lo que se relaciona a lo que es agrícola.
La agricultura tiene un componente muy grande. Nombrarlo sería un espacio tan numeroso, porque comienza desde lo que somos, que tenemos que tener buena salud para ser un agricultor. Buena salud, educación, también tener la educación que sea gratuita, que nunca se termine este tema de la educación gratuita, porque si no tenemos educación, no tenemos cómo dialogar. Entonces, más antes se vivía en una situación de los poderes del Estado, que eran muy millonarios, y nosotros como agricultores no podíamos estudiar, porque todo nos costaba hasta la matrícula, desde todo para estudiar, y no había oportunidad para estudiar. Le cuento aquí en la mesa que estamos, compañero Patiño, a esta edad me toca ser un estudiante de un colegio, porque nunca tuve la oportunidad de yo estudiar. Entonces, esa es la situación que vivo, y justamente, y soy un agricultor, porque tengo una pequeña finca, y de esa evalúo lo que es mi trabajo. Tengo 77 años y yo sigo siendo agricultor, pero ya ahora me he metido un poco a conocer lo que es la política. Desde que el presidente Rafael Correa era uno de los candidatos que opcionado, cuando siempre se vivía que el socialismo, como dice la derecha, que era en ese tiempo este León Febres Cordero, era el que mandaba el país, y él votaba cuántos gobiernos podía, los ponía, pero con condición si hacían lo que ellos querían. Entonces, pues, León Febres Cordero era el mandamás de todo el país del Ecuador. Entonces, recuerdo que en esos tiempos no había nadie quien se ponga, y justamente en la parroquia San Carlos llegó el señor Febres Cordero, porque un DJ no lo apagaban, él amenazó a tirar una bomba, porque era imponente. Entonces la gente, todos se asustó, corrieron y se deshuyeron y lo dejaron solo, pero y apagaron el DJ. Entonces, de esa manera era un poderío que asustaba a todo el que le daba la gana. Entonces, en esa parte, pues, yo la agricultura vengo viviendo enteramente, mi edad, toda mi vida trabajando en la agricultura, y defiendo la agricultura porque la agricultura es la vida de todos los ecuatorianos, y trabajamos para todos los pueblos. Ahorita a la vez no hay circulante de capitales en los sectores rurales, porque por eso no podemos trabajar bien. Buscamos un asesoramiento, ojalá que el compañero Patiño nos sirva de una guía para poder seguirnos dando esta charla que debemos de tenerla. Pero aquí yo le pidiera también en caridad de como agricultor que tenerlo en un escenario así como en Quevedo, el cantón Quevedo, porque ya él lo veo enteramente que nos da unas luces tan claras y podemos aprender mucho más de él, justamente, porque justamente nosotros somos enteramente ahora a la vez, estamos saliendo un poco más de lo que antes no podía, los agricultores no alzaban la cabeza, agachaban la cabeza y aplaudían. Ya no debemos de aplaudir por cosas que no podemos recibir, porque sería engañarnos nosotros mismos. Y eso es lo que está pasando. Ahorita a la vez, cuando ya se nos fue el presidente Correa, toda la gente nos dolemos mucho porque ya no lo tenemos. Entonces, pero trabajamos siempre unidos para seguir reforzando un equipo que sea socialista, como es el compañero Ricardo Patiño. Aquí tenemos el compañero Alvarado, a todos luchando para tener en todos los sectores, como en la parroquia San Carlos, Cantón Quevedo, queremos formar un grupo para que defienda también nuestra parroquia, que la parroquia San Carlos son las parroquias son los que están más cerca de los rurales y los que se dan cuenta de los rurales, porque los cantones son siempre la parte central de lo que es los cantones, porque justamente lo rural son las parroquias. Y por eso creo oí decir que podía salir un decreto de ley para que las parroquias, los gas parroquiales son los que elijan los prefectos, y porque justamente eso en el gobierno debía de ser así, porque justamente los que están más cerca de los rurales. Si no es así, entonces viviremos abandonados. Si no nos unimos, no podemos hacer nada. Justamente quiero que eso pedirle al compañero Patiño, que algún momento lo solicitemos en el Cantón Quevedo para que él nos acompañe allá en una reunión. Gracias, compañero. Compañero. Venga. Aquí nomás. Ah, bueno. Ah, sí, tiene. Muchas gracias por darnos la palabra. Estamos aquí
porque teníamos una expectativa de este oro que iba a venir el economista también Salgado. Es una pena que no haya estado aquí, pero sí nos parece importante que este tipo de encuentros se dé no solamente en Ventanas, se den en los diferentes cantones de la provincia. El tema tratado hoy en el caso del sector agrario, excelente. Hemos escuchado cómo la cuestión de la organización. Pero yo quiero decir, compañero Patiño, en el momento del proceso de la Revolución Ciudadana, en vez de fortalecer las organizaciones con ese CDRE o CRE, no sé cómo fue ese lío, se comenzó a dividir a las organizaciones cuando debíamos haber tomado a las organizaciones sociales existentes para fortalecerlo, dinamizarlo y hacer que avance y se consolide. Yo creo que hoy, con esa experiencia, compañero Patiño, conozco su trayectoria desde el trabajo en la FECLAP, que era filial de la CEOS. Conozco. ¿Mande? De la CEDOCUT. Pero de ahí, conozco lo de su hermano. Ahora sabemos por dónde anda. Pero eso no quiere decir que le llamemos a hacer un llamado para que a través del grupo, de lo que queda, de lo que fue la Revolución Ciudadana, la gente, que se ponga pilas para tratar de buscar el proceso de reorganización, de fortalecimiento de las organizaciones. Si hoy se ha comenzado con el tema de los agricultores, en Babahoyo se debe tocar el tema de los estudiantes, el tema de los maestros, porque la reducción del presupuesto no solo ha estado allí en el campo, ha estado en la educación, y hoy se está quitando el presupuesto de la educación general básica, y eso a todos nos debe interesar. Tenemos hijos y tenemos nietos. Con la reducción de su presupuesto le afecta a ellos y le afecta también a los bolsillos, porque en un momento dado van a tener que pagar las matrículas. Entonces, creo que hoy más que nunca se debe comenzar retomando esas experiencias, pero corrigiéndole, porque no podemos seguir así. De esos errores estamos pagando ahora, se está pagando ahora la debilidad de la gente. Hubo muchos profesionales y muchas personas que trabajaron en el movimiento de la Revolución Ciudadana, y hoy, discúlpeme, hoy están escondidos, no aparecen así frontalmente, están como agazapados y camuflados. Entonces es necesario que esa gente que trabajaron en ese proceso se reivindiquen, saquen la cabeza y traten de organizar a la gente. Yo pienso de que con talleres de este tipo la gente va a reaccionar, así como hemos escuchado a los compañeros campesinos, así van a reaccionar otros compañeros en los otros sectores cuando toquemos los otros temas, porque yo pienso que ese es el trabajo, pero un trabajo también de campo. La gente del proceso que ha quedado de la Revolución Ciudadana, es necesario que reestructure. Ayer comentaba en la red que le ponían "venceremos" y ponía la figura del compañero Blas. Yo decía allí, ¿de qué sirve que le pongamos una música cuando en las provincias su gente no hace nada para buscar un proceso de movilización? No se encabeza. En el momento que la gente se encabece, allí vamos a seguirles. Entonces, yo solamente con eso, compañero, no quería entorpecer esta charla, pero es necesario pedir que se rectifique esos errores que se dio anteriormente. Gracias. Compañeros, yo creo que es muy importante esta iniciativa
de la Corporación de Montubio, que encabeza Cecilia, y de la Corporación de Derechos Humanos y Justicia, para tratar el problema de la economía campesina. Pero teniendo en cuenta que el compañero Humberto se ha sentado en la mesa directiva y que el compañero Ricardo Patiño, además de ser un académico, como nos lo ha demostrado, es un dirigente político también, creo que es muy importante las reivindicaciones que han sido planteadas aquí para la elaboración de la propuesta para hacer la revolución en los ríos. Una de las competencias de los consejos provinciales, de las prefecturas, es el desarrollo productivo. Y aquí los temas referidos a la comercialización, los temas referidos al crédito, los temas referidos al apoyo a los productores han sido elementos fundamentales que deben ser incorporados en esa propuesta, porque estamos seguros que en los ríos vamos a hacer la revolución igual que hicimos la revolución durante 10 años en este país. ¡Viva la revolución agraria! ¿Alguien más quiere intervenir? Compañero Johnny Arriaga. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes y buen provecho, ¿no? Ya algunos están un poco distraídos, pero esperemos que todos estén atentos a la finalización de la reunión. Este día nos ha traído cosas positivas. Hemos escuchado buenos argumentos de los compañeros agricultores, dándonos a conocer algo que ya nosotros conocemos, pero es bueno reforzarlo, ¿no? A veces desde otro punto de vista. Hubieron muchos temas en lo económico, social, agrícola. Hay uno que también nos interesa a algunos de nosotros y lo que hemos vivido, la Revolución Ciudadana, que es el tema político. Estamos a 3 meses de unas elecciones, algo que a mí sí me preocupa porque con Cecilia, nosotros en Urdaneta estamos organizándonos, no desde ahora, sino ya meses atrás, y con lo que decía el compañero, de los famosos RC, que dividieron. Nosotros hemos buscado proyectos del gobierno anterior de Rafael Correa, donde estamos reforzando nosotros la Revolución Ciudadana. Uno de esos proyectos que nos dejó Rafael Correa fueron los famosos satélites, que eran los beneficios que le llegaba al agricultor por medio de los KIP. Están desapareciendo ya tus beneficios, pero nosotros mantenemos a las asociaciones unidas en las satélites y actualmente estamos organizándonos con temas como banquitos, fomentando la economía de las amas de casa, de ciertos agricultores que necesitan. Nosotros lo estamos haciendo ya, pero lo hacemos con el único objetivo de revivir esto, que por más que el gobierno hace lo posible por desaparecer, nosotros lo tenemos en cada cantón reviviendo, ¿no? Entonces esos proyectos que nos dejó Rafael hay que mantenerlos internamente. Y lo que sí me preocupa es que los ríos no se está viendo este proyecto de capacitación a nivel cantonal. Estamos a 3 meses, significa que tenemos, ¿qué será?, unas 14 semanas y se dan las elecciones. 14 semanas hay que trabajar. Espero que Ricardo se ponga pila en este tema, porque de los 4 asambleístas que teníamos nosotros de en este caso, que supuestamente apoyaban a Rafael Correa, nos dieron de hace rato la contraria. No tenemos ni uno. Claro, o sea, son más que traidores, lentejeros vendidos, ¿no? Ninguno se quedó con nosotros, todos nos traicionaron, pero sí queremos que por lo menos los que nos todavía confían en este proyecto vengan a la provincia, compartan con nosotros y estén aquí. Yo los invito al Cantón Urdaneta, donde ya venimos trabajando con Cecilia ese proyecto, donde estamos ya fortalecidos en ciertos recintos, y esperemos que Ricardo nos dé respuesta a lo más próximo. Nosotros queremos trabajar ya con nuestros candidatos, porque ese es el mensaje de Correa. No tenemos número, pero sí tenemos ya el grupo trabajando en territorio, pero queremos todavía la presencia también de estos asambleístas, ¿no? Por lo menos 2, 1, pero que llegue al cantón, al territorio, y que ellos vean que no estamos solos, ¿no? Estamos con el apoyo de ellos.
Ese era mi tema y yo felicito también a todos los compañeros. Aunque, perdón, se me olvidaba el compañero Arteaga. Hacerle una invitación, si me presta atención, compañero, sobre el tema de cacao. No sé si usted alguna vez escuchó que la Asociación Campesino Catrama en el 2011 ganó un premio internacional del mejor cacao de aroma de Ecuador. No sé si usted esté al tanto de ese tema. Soy dirigente hace 4 años de la asociación. Lo que me sorprendió que la asociación había ganado este premio internacional del mejor aroma de cacao. Y en el 2011 fue como una maldición. Ganó el concurso y se acabó la asociación. Entonces ahora estamos haciendo lo posible por revivirla. Ya estamos con la compra de cacao y queremos entrar a lo que es el procesamiento del cacao. Y en buena hora que usted está al frente, sí me gustaría después de la reunión sentarnos, conversar y cruzar ideas, ¿no? Queremos revivir ese proyecto. Tenemos una infraestructura de 2 hectáreas. Tenemos maquinarias que fueron adquiridas, que nunca se la utilizaron, de procesamiento de cacao, y queremos ver si de repente con usted analizamos algún proyecto para revivir esta inversión, ¿no?, que está ahí en stop. Entonces, por mi lado, muchas gracias y esperemos que este proceso al final tenga buenos resultados, ¿no? Gracias. Bueno, para la mesa, la directiva y todos ustedes, compañeros, la idea mía y de mis compañeros de la Asociación Círculo Verde es muy grande. Nosotros estamos al nivel, nuestra institución, estamos a nivel nacional, lo que es Oriente, Sierra y Costa, porque estamos discutiendo, peleando los precios para todos los productos de la Sierra, porque los señores de la Sierra, los compañeros de la Sierra están abandonados también. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta de todo eso. Por eso tenemos esta asociación a nivel nacional. Y nosotros, yo como presidente de la Asociación de Cacauteros, la idea mía es no solamente para mi persona, sino para todos los agricultores, cambiar esa forma de vida, decirle a la pobreza adiós, porque aquí le vamos a dar fuente de trabajo a todo mundo, y todos los padres de familia que tienen sus hijos, síganlos estudiando, porque aquí necesitamos gente preparada también para mandarlos a hacer negocios a otros países. Ahorita el gerente de nuestra institución llegó a Estados Unidos la semana pasada, y de ahí se va al Japón, porque ya los japoneses nos están pidiendo la pasta de chocolate. Sin nosotros pedirles el precio, ya nos ofrecieron a $8,000 el quintal de pasta de chocolate. Y nosotros estamos, ya conversamos entre nosotros, y el gerente me dijo: don Eudoro, tranquilo, que yo me voy a ir para allá y vamos a pedir un precio de $10,000 el quintal de pasta de chocolate, que sí vamos a llegar allá. Inclusive él se fue también para allá a negociar la fábrica para hacer las pastas de chocolate. Lo mismo una fábrica para extractora de jugo de naranja, porque esa es otra que todos los naranjeros estamos todo un siempre olvidado de que nos suban el precio. Pero sacando el jugo de naranja, vamos a exportar. Y aquí en el país vamos a invadir. Vuelvo y les digo, si aquí en Ambato nomás con esos molinos caseros, ¿cuánto están sacando por un quintal de cacao que aquí a Playa Montalvo vienen a pagar $140, cuando aquí pagan es solamente $75, $80 el quintal? ¿Es así o no es así, ustedes, señores agricultores? Y allá sacan $980 haciendo la pasta de chocolate en esos molinos caseros. Y el mismo ingeniero que viene a comprar aquí a Playa Montalvo y tiene su molino allá, lleva a Estados Unidos. Y allá le da otro proceso. Cuando allá ya está
él saca $5,000 por un quintal de pasta de chocolate. Y aquí nosotros seguimos olvidados. Aquí seguimos agachados dando machete, labrando la tierra. Esa es la vida del agricultor, pero no nos mira a ver nadie de las autoridades que ha habido. Y eso es que nosotros ahora nos hemos dado cuenta y hemos formado esta asociación de agricultores a nivel nacional. Porque igual forma a la sierra se va a llevar, se está pidiendo y se va a llevar la máquina para secar los productos, lo que es papa, cebolla, para que no se pudra. En el Perú, usted sí ha de saber, en el Perú tienen esas máquinas y la cebolla la venden bien vendida. Allá están trabajando así. Aquí la vienen a vender. Ah, usted sabe bien eso. Entonces nosotros, ¿por qué no podemos copiar? Cuando yo estaba en la escuela, los profesores me daban en la mano porque yo copiaba. No me avergüenzo en decirlo. Decían que era malo copiar, pero ahora dándose cuenta uno que es lo mejor copiar, traer cosas buenas. Porque si usted no copia, no aprende nada bueno. Copé cosas buenas, no copé cosas malas. Y en eso estamos nosotros ahorita. Hay que copiar cosas buenas, compañero. Muchas gracias. Mire, a propósito de la copia, yo he sido profesor universitario 23 años y sí le reclamaba a mis alumnos que copiaban. Pero solo de la copia vive el hombre. Los japoneses, ¿cómo, sabes, cómo se desarrollaron los japoneses en la década de los 60? Cogían las licuadoras que hacían los gringos en Chicago y les hacían lo que se llama la ingeniería al revés. La ingeniería al revés, ¿qué significa? Cojo la licuadora que esa gente tiene y la desarmo. La desarmo y voy haciendo, o sea, voy viendo qué pasos fueron dando estos tipos para tener una licuadora, o para tener un carro, o para tener una refrigeradora. Hacían la ingeniería al revés. Entonces, regresaban todos los pasos y veían, aquí le pusieron un tornillo, aquí le pusieron un fusible, aquí le pusieron la rosca, aquí le pusieron esto, y comenzaron a copiar. Y los gringos le reclamaban porque les copiaban. Los otros les importaba un comino. Pero una cosa importante, además de la copia, compañero, ya deje de hablar por teléfono que estoy hablando con usted. Oiga, Medardo, ¿cómo se llama? Páreme bola, pues usted me habla a mí y yo no le puedo hablar a usted. O lo llamo por teléfono. Páseme el teléfono para llamarlo. Solo al teléfono contesta. Oiga, yo le decía a los compañeros que copiar es bueno, que los japoneses desarrollaron toda esa gran industria japonesa. Al principio era malo, los japoneses, eso es malo. Ustedes se acordarán, algunos que son viejos como yo, sabemos que al principio no, es japonés es malo. Y fueron, ¿qué es lo que hay que hacer? Copiar e innovar. Cuando tú copias, llegas a un cierto nivel, pero cuando innovas, entonces ya. Pero para innovar, como usted decía, tenemos que llevar a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, que vayan a las mejores universidades. Eso es lo que tenemos que lograr. Por eso es importante exigirle al gobierno que no disminuya los fondos para la universidad, para el colegio, como el compañero decía, que no pongan trabas para entrar al colegio, para entrar a la escuela, al colegio y a la universidad, y que a la gente que más también hace su esfuerzo por salir mejor, que los bequemos para que se vayan. Nosotros becamos a 14.000 estudiantes, 14.000 no es cualquier cosa, antes se becaban a 200 por año. Nosotros becamos a 14.000 chicos y la mayor parte de sectores populares para que se fueran a las mejores universidades del mundo. Esa gente viene con otra cosa en la cabeza. Entonces, ¿por qué necesitamos innovar? Claro, hay que copiar. Eso, lo básico, hay que copiar. Pero después tú le pones tu desarrollo. Y nosotros tenemos capacidad. Hace poco ustedes habrán visto en la televisión chicos que están haciendo robots de colegios sencillos de Guayaquil y de Quito.
Y esos robots están ahorita haciendo roncha en concursos mundiales. Tenemos capacidades. Lo que hay que hacer es prepararse un poco más. Entonces, hay que copiar, pero hay que innovar. Hay que ir adelante, porque si no, nos ganan. O sea, somos parte de una economía globalizada y en la economía globalizada tenemos que ser capaces de competir con los otros. Y somos capaces, somos inteligentes. Lo que pasa es que también durante mucho tiempo en nuestro país los propios medios de comunicación y muchos políticos nos hicieron creer que éramos vagos, que éramos atrasados, que no servíamos, que éramos lo último, hasta los chistes. Se subió un alemán, un gringo y un ecuatoriano. Y siempre el ecuatoriano era el más avispado, el más tonto. No, nosotros somos gente buena, somos gente trabajadora, somos gente inteligente. Lo que tenemos que tener es oportunidades. Y a eso le toca al Estado. Pero nosotros tenemos que exigir esas oportunidades. Entonces, vamos a copiar las cosas buenas, pero vamos a innovar también, a ponerle nuestro sello para que nosotros tengamos mejores capacidades de competir y podamos salir de la pobreza. Justamente el libro que yo leí para hacer esa cooperativa que les dije en el Guasmo se llamaba así, ¿Cómo salir de la pobreza? Y es posible salir de la pobreza. Ya todos nosotros tenemos experiencias distintas que nos hacen ver que es posible lograrlo. Y es posible lograrlo si vamos generando conciencia de que eso es posible hacer y si nos vamos organizando para hacerlo. Y insisto, allí, claro, busquemos siempre que sean gobiernos cercanos a nosotros. No votemos por nuestros opresores. No votemos por quienes sabemos que están con los grandes empresarios. Porque ellos solitos pueden valérselas por ellos mismos. Votemos también cuando vienen las elecciones por la gente que esté más cercana a nosotros. Pero no creamos que con eso es suficiente. No es suficiente. Por más bueno que sea nuestro candidato, nuestro presidente, nuestro prefecto, nuestro alcalde, si nosotros no hacemos un poder popular, una organización que vigile las cosas, que asegure que las cosas se hagan, siempre va a aparecer un pillo, siempre va a aparecer un oportunista, va a aparecer un corrupto que me dice, sí, te vendo, te compro el arroz, pero mira, pásame un billete por acá. Cuando tengamos una organización muy fuerte, a ese lo mandamos a la cárcel enseguida y las cosas se cambian. Eso es fundamental. ¿Ah? Unirnos. Lo que usted ha comentado aquí, compañero, el ejemplo que usted está señalando, eso es lo que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo cada vez más amplio. Entonces el campo se hará sentir. Entonces sí. Vamos con eso, con fuerza, compañeros. Pero ya con... Bueno, yo le agradezco, compañero, de que usted es presidente sobre el cacao de aroma de aquí del Ecuador. Una pregunta, mire, si usted, por ejemplo, nosotros somos, también tenemos una hectarita, dos hectaritas, ¿usted puede comprar individual o asociativamente? Disculpe la pregunta. Directamente usted se va a acercar al molino, a la fábrica donde vamos a estar aquí, en la provincia de Los Ríos, ¿En qué lugar? Por Zapotal Nuevo, por ahí hemos de conseguir el terreno. Ah, ¿todavía no están? Todavía no. Ah, ya, está el proyecto. Ah, ya. Por eso que le... comprarle a todos los agricultores. Ah, ya. Con un buen precio. Porque la idea de nosotros es, con ese precio que nos van a comprar la pasta, el chocolate, es un precio para 200 a 250 dólares el quintal de cacao. Esa era mi pregunta, compañero, porque si no preguntamos no sabemos cómo es el proceso de los pequeños agricultores de cacao. Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Solo el pueblo salva al pueblo, compañeros, y solo los agricultores nos vamos a salvar entre todos. Si no, no hay otra cosa. No nos engañemos que vayamos a poder salir de la pobreza si no lo hacemos unificados, si no lo hacemos juntos, si no lo hacemos organizados. Así que, compañeros, ¡viva el campesino, carajo! ¡Viva! ¡Viva los montones!